Hola. Hola, ¿qué buenas, tal? Muy buenas, muy buenas tardes. Vemos que ya ha ido llegando. Han ido llegando personas. Wow, ¡Guau! Tenemos hasta Débora de Argentina. ¡Qué bueno verte otra vez, Débora! Se está escuchando muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, Débora. Hola, hola, no sé hola, Cecilia. Claro. Hola, Giselle. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Hola, hola a todos. ¿Escucháis la música? Sí, se escuchaba. Hay ah, es que ya. Hay sí, es que, que se, se ha una cosa de internet, no sé. Bueno, total. Muy bien. Hay personas que tienen problemas de internet porque estaban mis han, han salido. Vale, bueno, lo que voy a hacer es una cosa. Voy a copiar el enlace de retransmisión. Vale, lo vamos a, lo vamos a compartir. Muy bien. Bueno, vamos a esperar un, un par de minutos para las personas que se estén conectando. Vale, y muy bien. Comenzamos. Bueno, esperamos que estéis muy bien desde, desde cada lugar que estáis. Eh, hoy era un seminario abierto a, a, a otros colegas, a otras personas de distintos lugares, no solo de Chile, así que está, hay personas de, otro, de otros países que también están interesadas. Eh, bueno, lo que tenemos que contarle. Aquí están ya varias de las ponentes. Hola, Lali, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues vamos a esperar un minuto más y vamos a comenzar porque tenemos hartas cosas que contar hoy. Tenemos, tenemos mucho tiempo, pero se nos va a quedar corto, lo puedo asegurar. Porque hay hartas cosas entretenidas que aprender. Bueno, y tenemos también a Álvaro eh, entrando. Sí. Bueno, pues para los que estáis por internet, por, YouTube, por el canal de YouTube, bienvenidos, bienvenidas. Vais a escucharnos con 10 segundos de retardo, pero igual os mandamos primero el saludo a, vosotros, a vosotras y después las personas que estáis ya en la sala Zoom y que bueno, estás en este espacio que parece que ya poco a poco se está convirtiendo como en un, un espacio anual de encuentro eh, de dos temas que para nosotros son apasionantes que es la fotografía artística y la educación ya el año pasado hicimos este seminario en diciembre eh, también como final de dos proyectos que habíamos estado ejecutando durante el año pasado y este año de nuevo esos dos mismos proyectos se han ejecutado y volvemos otra vez a tener este espacio de encuentro de transferencia eh, bueno pues para abordar y transferir esos conocimientos que hemos, que hemos ido, adquirido no solo trasfoco por la experiencia de los proyectos ejecutados sino también los profesores y profesoras que han participado en los mismos. vale. Eh, bueno eh, vamos a poner una presentación para explicar un poco cuál es la metodología del seminario. Eh, las condiciones para acreditación, bueno, y, y distintos aspectos y también en el marco de qué, de qué proyecto estamos. Y vamos a, a comenzar sin, sin, más, sin más dilatación, porque bueno, pero como decimos, es un programa intenso, es eh, un programa de, de altas cosas que queremos contaros, y bueno, mientras antes empecemos, pues antes vamos a poder. Bueno, como, como hay hartas cositas, bueno, vamos a compartir pantalla, ¿vale? Vamos a, y vamos a introducirnos un poco en este proyecto. Eh, bueno, aquí tenemos ya. Aquí tenemos la presentación. Aquí estamos. Súper. Bueno, pues eh, como decíamos, este, este seminario cada año le ponemos un nombre y este seminario le hemos llamado a la creación como mediación. De hecho, ahora después explicaremos por qué le hemos llamado así o cuáles son las razones. Y bueno, es un proyecto eh, que va a tener, que tiene que ver con dos proyectos que hemos ejecutado este, este año ¿no? y que parte de los que estáis acá. O muchas de las personas que estéis acá habéis participado de manera directa. ¿no? Eh, ya sabéis que la, la metodología de trasfoco, la forma de trabajar de trasfoco, tiene que ver con aprender, practicar y después transferir los aprendizajes. ¿no? Entonces, siempre en nuestros proyectos hay un, un evento final donde hay, donde, hay, donde hay un espacio de transferencia, ¿no? de, tanto de los aciertos como de los errores, ¿no? para, para que así no, lo, no los cometamos después. ¿no? Entonces, concretamente, eh, los dos proyectos han sido el retratando nuestra cultura de los lagos, que hemos hecho la cuarta edición, eh, que tendría que haberse hecho en 2021, por eso el fondo que lo financiaba era de 2021, pero se pudo ejecutar finalmente en 2022, por lo que ya todos conocemos, que fue, que es, que fue y todavía sigue siendo la pandemia. Y el otro proyecto que surge además a raíz de este retratando, o sea, el retratando, que ya lleva cuatro ediciones, en la, a partir de la segunda edición nos planteamos que por qué no hacíamos talleres para formar en la metodología. ¿no? Entonces, ya en 2020 se hizo el primer taller y en, 2000, eh, perdón, en 2021 se hizo el primer taller y este año se ha hecho en 2022. Y, y tiene como el mismo, o sea, en realidad están entrelazados, ¿no? porque es un taller de fotografía artística participativa para docentes que en realidad. Eh, su principal contenido o parte de su contenido tiene que ver con cómo usar las metodologías de creación artística participativa en, el, en educación. ¿Vale? Este seminario eh, tenía tres condiciones para acreditarse. ¿no? Por un lado tenéis que inscribiros, tanto los que estáis por YouTube como los que estáis por acá o habéis inscrito previamente, eh, aunque quedan abiertos, o a sea, todo el mundo puede, puede verlo. Eh, en los últimos minutos del seminario, ¿vale? Es decir, vamos a terminar a las 7, pues 10 minutos antes de las 7, una cosa así, depende, cuando, cuando ya estemos en el coloquio, compartiremos el enlace de evaluación, ¿vale? Y ese enlace estará abierto hasta las 7 y 15 y en ese intervalo hay que contestar el cuestionario. Eso es lo que nos permite saber quién realmente ha estado en el seminario siguiéndolo, ¿vale? Y esas personas que rellenen el cuestionario que además den sus datos para acreditarlo, pues serán los que reciban la acreditación. No lo vamos a hacer al tiro, tardaremos unos días en, en mandar los certificaciones, ¿vale? Porque serán muchas. Y además recibiréis después, vais a recibir todo este material que vamos a ocupar, ¿vale? Pero de todas formas, ya Pet os va a dar, os va a poner en el chat el enlace para acceder a las presentaciones que vamos a ocupar en este seminario. Porque sabemos que hay muchas personas, que sobre todo los que usáis celular, a lo mejor que queréis tenerlas bajadas y las vais viendo en más grande en el computador mientras estáis conectados por, por, por el celular. Así que ya la vamos a compartir para que tengáis, eh, tengáis el acceso al material que vamos a ocupar. Sí, bueno, ahora ah, cuando ya tenga acceso, ¿vale? ahora que estamos vale. compartiendo. Pues. Y bueno, en este, en este, en este material pues vais a tener esta diapositiva donde también está donde también está pues, cómo descargar la, la guía que tenemos de fotografía participativa, el vídeo que vamos a mostrar después para que lo podáis volver a ver, bueno, y otros materiales de trafoco, es decir, es para que tengáis el acceso a la información que vamos a con la que vamos a a trabajar en este seminario. El programa tiene dos partes. El seminario tiene dos partes. Una primera parte que es hablar de la metodología de la fotografía participativa. Eh, tiene que ver con las con la edición del retratando nuestra cultura de los lagos. La cuarta edición del proyecto retratando. Y bueno, ahí, hay, ahí vamos a, a participar tres personas. Yo voy a empezar con una ponencia que va a tener como algunas ideas pre, algunas ideas de lo que nos para nosotros es crear colaborativamente y qué tiene que ver esto de crear y mediar, ¿no? Eh, por otro lado, vamos a presentar retratando nuestra cultura de los lagos. Ya está, ya está expuesto de manera física en distintos lugares, pero esta ya es la presentación oficial por internet. Así que ahí eh, podréis ser los primeros que vean el vídeo que no hayan ido a las exposiciones, claro. Y después de, de ver el vídeo, eh, bueno, ya un poco antes Petra habrá estado explicando en qué consiste la metodología de la fotografía participativa, eh, con, eh, bueno, con algunos comentarios sobre la cuarta edición. Y también está en esa parte Cecilia Chávez Cárdenas, que es, está acá, ya, que, que es profesora de arte de enseñanza media del Liceo Bicentenario de Achao, y que ella no solo ha estado en el taller de profesor y profesora eh, del Fondo de Educación Artística, sino que además ha estado participando en el retratando nuestra cultura a los lados. De hecho, hemos tenido dos profesoras, creo, sí, Cecilia, que también es ponente hoy, también ha estado en el retratando, pero ella va a hablar desde otro punto de vista. Así que bueno, en esa primera parte nos vamos a centrar en retratando nuestra cultura y en la metodología que propone Trasfoco y alguna forma de cómo entendemos esto de educar a través de la fotografía. Y después, la segunda parte, después de un pequeño descanso de 15 minutos, haremos la segunda parte, que va a ser la la, la, una mesa de experiencia de, la, de, de cuatro de las profesoras que han participado en los talleres. En, en, han participado 24 profesores y profesoras. Ojalá hubieran, todos han hecho unas actividades maravillosas aplicando lo que han aprendido en, en, su, en su centro en su establecimiento educacional pero lamentablemente hubiéramos necesitado toda una semana para que cada persona contase, entonces se han seleccionado cuatro de las experiencias para que las podamos compartir ¿vale? y yo quiero empezar esta parte de crear y mediar con esta imagen ¿vale? esta imagen que es de un personaje que yo no sabía cómo se llamaba hasta hace cuatro días en que eh, hablé con mi sobrina Claudia y le pregunté que cuál era que cuál era su anime preferido, ¿vale? Bien, esto, esto es arte, ¿vale? El Saturo Gojo que supongo que muchos lo conoceréis porque si tenéis hijo adolescente lo conoceréis, si no porque esta historia con adolescente la habréis visto. Eh, estamos hablando de arte, estamos hablando de arte, estamos hablando de, de, hablando de una creación artística y de una creación artística que proviene de una determinada cultura, que no nos es ajena, porque precisamente por el marketing, la publicidad y por su gran infraestructura nos llega, ¿vale? Nos llega de manera a mi sobrina Claudia en España y a cualquiera de los estudiantes chilenos, argentinos, mexicanos, de cualquier lugar. Y claro, esa no es la parada en la que estamos eh, trasfoco. ¿En, en, ¿En qué sentido? Nosotros consideramos que esto es arte y que además nos parece maravilloso que exista. Pero la forma en que nosotros trabajamos el arte con los estudiantes... Se parece a esto. Se parece a entender que el arte también es una forma de mediar con tu entorno y con tu identidad. ¿vale? Es decir, de crear también representaciones que tengan que ver con lo que somos, ¿no? Eh, no, no con lo que otros, ¿no? Es decir, uno podría hacer una clase de dibujo y pedirle a los niños que pintaran anime, y me parece maravilloso, pero nosotros nunca le vamos a pedir que pinte anime, sino que indaguen sobre su cultura, sobre su patrimonio, sobre su entorno. ¿no? Entonces, claro, llegas a imágenes fotográficas artísticas como esta cuando le pides a estudiantes que piensen cuál es su identidad chilota, ¿no? por ejemplo. ¿no? Eh, para los que no nos conocéis, que sois algunos de los que estáis acá, te, eh, la palabra trasfoco es una palabra que hace referencia a un, a un, a un método de, de creación de imagen en audiovisual, ¿no? que es cuando tú tienes una imagen... Donde una parte está nítida y otra borrosa, y en el mismo a grabación de vídeo tú lo que haces es, de, es cambiar el foco. ¿no? Entonces, lo que antes era desenfocado, ahora parece nítido, y lo que estaba nítido desenfocado. enfocado. Por eso nosotros le pusimos esta palabra a nuestra escuela, porque de alguna forma nuestra mirada era que la, las personas a través del arte, a través del audiovisual, de la fotografía, que son las disciplinas en las que nosotros nos basamos, pudieran empezar a hacer visible lo que era invisible. ¿Y qué es lo que.? Para ello es visible lo que tienen más cerca, lo que tienen en su entorno, lo que tiene que ver con ellos mismos, ¿no? Entonces partimos de varias ideas. Por, por un lado de que cada persona está en una situación privilegiada para ser creador artístico. ¿Por qué? Porque su posición donde está, su experiencia, sus relaciones con otras personas, los paisajes que recorre son únicos. No existen dos personas iguales que tengan las mismas experiencias, ¿no? Entonces eso permite una mirada única del mundo a cada persona. Entonces que cada persona es un artista que a lo mejor necesita encontrar cuál es la forma de expresarse. Nosotros, lamentablemente, tardamos muchos años en descubrir cuál es la disciplina en la, desde la que nos expresarnos, ¿no? El audiovisual primero, pero nosotros llegamos a los 30 al audiovisual claro. y después a los 40 llegamos a la fotografía, ¿no? Como expresión artística nos referimos, no, 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 no que no supiéramos hacer fotos o videos. Ahora, nosotros consideramos que efectivamente hay que dar oportunidades, nosotros lo hacemos a través de la fotografía. Y el audiovisual y otras personas lo hacen a través de la danza y otros a, a través de la pintura y todos los que estén aquí, que soy profesor de arte, les dais muchas oportunidades a los estudiantes, en este caso que estamos hablando de educación, para hacerlo. ¿no? Y claro, eso permite, hay un, hay un ámbito muy importante de eso de crear y mediar, o sea, medio con mi entorno y mi identidad, medio también con, con el arte fotográfico a través de crear. ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Renata, una estudiante de Kaulín que en 2018 estaba haciendo la foto. Algo que para ella era súper significativo, porque las lanchas que está fotografiando, y esa es su foto, la foto que ella hizo, la que tenéis a la derecha, era la foto de la lancha de su abuelo. Entonces, no solo es que era la lancha de su abuelo, es que estuvo dispuesta a estar bajo la lluvia para hacer la lancha de su abuelo cuando estaba lloviendo, que es la mayor parte del tiempo cuando está, se está en Chiloé. Ella buscó la forma de poder hacer una foto que representara su realidad, la realidad de su entorno. Pero en estos procesos de, de trabajar el arte, la creación artística, eh, vinculándonos con nuestra cultura y con nuestra identidad, a veces no son muy fáciles, a veces son dolorosos. ¿no? Y ponemos siempre esta foto, bueno, una, es una foto de una serie, que son fotos de retratos de la isla de Apiao, porque hay, hay un tema: no siempre consideramos que nuestra identidad es valorada o valorable. De hecho, podemos incluso sentirnos eh, ninguneados ¿no? por nuestra identidad, ¿no? como pasa al pueblo Huilliche o a las personas que son descendientes de chono, ¿no? que una forma despectiva de llamarlo es decirle no seas chono, o sea, fijaros, o sea, en su o identidad. India, ¿no? O indio. O no seas indio, que se usa mucho en. Bueno, ahí está Cecilia, se usa mucho ese término eh, para referirte a personas que son de descendientes de Huilliche y de chonos en este archipiélago donde vivimos nosotros. Bueno, pues el dolor también sirve para crear. O, bueno, cómo llegas ahí. Y, y bueno, hay, hay otro tema que para nosotros también ocupamos, porque nosotros no somos academicistas en el sentido de, no somos personas que en nuestros talleres, ya los que habéis hecho muchos talleres con nosotros lo sabéis, nosotros no, no llegamos y explicamos, vamos a explicar la historia del arte, vamos a ver los, los, los pintores o los, en este caso los fotógrafos más importantes o los que dice alguien que son importantes sino que nosotros, la relación que se establece con las obras artísticas, fotográficas en este caso, audiovisuales, eh, para nosotros crear también es construir la percepción que yo tengo sobre una obra artística. Es decir, en el momento que yo estoy eh, en una exposición artística fotográfica o de cualquier otro tipo, mi hecho de estar ya implica una creación, vale porque estoy creando la percepción, estoy comunicándome con la obra y la obra se completa también con la percepción que tienen los espectadores de ella. No, si no, no solo tiene para nosotros es importante el creador, sino también el receptor, ¿no? Y que eso también es un proceso de creación, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando mediamos en las exposiciones o, la, o en sí, cuando mediamos nuestras exposiciones fotográficas o los procesos de creación, o los resultados de, la, de los procesos de creación, siempre partimos de la, prima, de la misma dinámica. Es rara vez lo hacemos de otra manera, ¿no? Que es que las personas hablen de la foto que le está diciendo algo, la que les gusta, la que les dice algo, a la que le quieren preguntar algo. A partir de ahí, empezamos a trabajar ya con otros aspectos de apreciación fotográfica o apreciación visual. ¿no? Eh, es decir, tú dices sobre la obra, no la obra te dice a ti solo. Y claro, también hay, hay otro tema que nos está pasando y que, y que no es fácil a veces porque no existen muchos, eh, por lo menos en Chile no existen muchos espacios donde exponer trabajo artístico. Y tampoco existe mucho espacio donde exponer trabajo artístico que hayan hecho estudiantes, ¿vale? Porque ahí también hay otros hay niveles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos encontramos con que en la fotografía, los que estáis acá y cuando trabajáis con la fotografía, la mayor parte del consumo fotográfico de imágenes tiene que ver con lo digital y además con, de forma compulsiva, ¿no? Vemos imágenes de Instagram rápido, vemos las imágenes que nos transmite la publicidad, la televisión, ¿vale? Eh, pero claro, eso se aleja mucho de lo que es la experiencia de estar dentro de un espacio artístico ¿no? y de relacionarte con la obra como arte. ¿no? Entonces, por eso para nosotros es también muy importante que, lo, que las exposiciones, sean físicas o virtuales, estén mediadas por un espacio que las eh, conceptualice como arte. ¿no? Que ya el propio espacio realmente te lleva a una dimensión donde tú vas a relacionarte con la imagen de otra manera. ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido una lucha importante porque es muy costoso hacer exposiciones y eh, e más impresas en buena calidad, pero bueno, también usamos los sistemas de galería 3D como el que veis abajo, ¿no? Eso para nosotros también es importante. Por eso nuestros proyectos retratando siempre tienen exposiciones de los trabajos realizados. Siempre hay una exposición y además se dedican muchos meses a las exposiciones aunque sean actividades formativas porque consideramos que eso también es un elemento de formación. Eh, y otro aspecto que ha sido interesante, porque eso lo hemos, lo hemos podido practicar después de la pandemia, porque antes de la pandemia no, no imprimíamos en Fine Art, ahora a partir de hace ya un año que ya imprimimos en Fine Art, que es un tipo de impresión artística, pues también empezamos a crear experiencias con los estudiantes, y sobre todo con los más pequeños, que es donde más menos experiencia han tenido, que es ver la fotografía como materialidad. Todos los que estamos aquí, que nacimos en el siglo XX, tenemos fotos impresas y, y tenemos el concepto de álbum, pero pensar que la mayor parte de los niños pequeños no han visto normalmente fotos, porque ya sus padres ni siquiera también son, de, son, ya, son digitales, ¿no? Entonces, es difícil no querer tocar una imagen, y bueno, y nosotros lo que hacemos es llevarle impresiones de las mismas imágenes que puedan manosear, ¿vale? Que se llenan de grasa y se quedan totalmente sucias, pero no importa, porque el acto de tocar es mágico, el acto de tocar una foto es mágico, y ahí están tocando fotos y, y tocando paisajes estos estudiantes, ¿no? Eso para nosotros también es importante, la fotografía como materialidad es algo que estamos explorando y que nos está dando muy buenos resultados. ¿no? Y como decíamos antes, o como decía yo antes, la... hay una parte para nosotros que nosotros, bueno, por nuestra forma metodológica, eh, el arte también lo trabajamos desde el punto de vista de colgar conocimientos sobre lo que ya es de interés de las personas que vamos a educar, ¿no? ¿Qué te interesa, qué te gusta? ¿Por qué sientes curiosidad? Y de a partir de ahí trabajamos eh, la formación. ¿no? Entonces, yo cuando estudiaba psicología, en la clase de pedagogía no explicaban lo del perchero, no sé si, o el colgador no, en este caso, ¿no? Es el hecho de, de cómo encuentras en tu estudiante, y eso yo sé que muchas de las personas que estén aquí lo ocupáis, cómo encuentras ese lugar que para ellos ya es interesante y desde donde tú vas a seguir colgando conocimiento, ¿no? Donde vas a colgar, pero ya de algo que ellos tienen, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, por eso veis esta imagen de Leonora Vicuña, que es una fotógrafa chilena, latinoamericana, o sea, chilena en, en concreto, eh, porque en, en el taller de fotografía para docentes eh, uno de los contenidos que este año, en el, en el taller de nivel, de, ha habido dos talleres uno de iniciación y otro de perfeccionamiento en el taller de perfeccionamiento decidimos meter un contenido que tenía que ver con los fotógrafos latinoamericanos y a, latinoamericanas ¿no? entonces, claro, nosotros decíamos bueno, pero ¿qué fotógrafos ponemos? porque tenemos un tiempo limitado y no vamos a poder entonces ahí fue cuando volvimos otra vez a la, a la metodología del perchero dijimos, bueno, no vamos a decidir nosotros qué fotógrafo vamos a, a, a poner, no vamos a preguntarle a los académicos cuál hay que poner, sino les vamos a pedir a ellos mismos cuál pondrían. Entonces, los propios participantes, los 13 participantes, fueron los que propusieron qué autores latinoamericanos íbamos a trabajar en el taller, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, ahí en esa PowerPoint tenéis los que ellos eligieron. O sea, me dijeron, hay muchísimos. Ellos eligieron 13, porque eran 13 personas, ¿no? Ahí tenéis algún ejemplo, eran muy variados, porque tenían que ver con los gustos personales. Entonces había gente que le gustaba un tipo de fotografía y otra. ¿no? Así que fue, fue bien interesante. Y solo estudiamos esos. ¿Hay muchos más? Sí. ¿Lo estudiamos desde el punto de vista académico de cuáles son sus aportes, cuáles son sus influencias? No. Lo estudiamos solo desde el ver esas imágenes y a través de ese encantarnos con esas imágenes, pues después que cada uno, cada una pudiese seguir investigando, pudiese incluso explorar esos autores con sus estudiantes. Y fue muy bonito porque nosotros, por ejemplo, hay, hay autores que no conocíamos, mm. no sabíamos, no, no conocíamos su trayectoria ni su estilo. Y fue muy bonito porque hubo mucha variedad, ¿no? Y de hecho, una de las metodologías que nosotros hemos ocupado, eh, y aquí los que estáis, la, la Caro, por ejemplo, que está por ahí, que también hizo el taller, eh, con, el taller que hicimos con Adriana Fresquet va a conocer esta metodología, los que os dedicáis al audiovisual la conocéis porque es una metodología que se ocupa mucho en, en apreciación audiovisual, es la metodología del ver, rever, trasver, ¿vale? Ahora vamos a explicar en qué consiste y esta metodología que se ocupa, eh, bueno, voy a explicar antes una cosa porque esto es muy bonito, cuando Adriana Fresque cuenta esta metodología en alguno de sus artículos siempre hace referencia o muchas, algunas veces hace referencia a un libro que se llama Libro sobre Nada del el poeta eh, brasileño eh, Manuel de Barros, ¿no? Y resulta que él decía, el ojo ve, la memoria revé y, y la imaginación ve, ¿vale? Y que es preciso trasver el mundo, ¿no? Es preciso imaginarse el mundo y que el mundo puede ser de otra manera. Bueno, pues esa motivación llevó a algunos autores a crear esta metodología eh, y que eh, está en esta revista, ¿vale? Por si queréis conocer como, como más detalles, ¿no? Nosotros lo que hicimos es que esta metodología la aplicamos a la apreciación fotográfica, no a la apreciación audiovisual, ¿vale? Entonces fue Adriana Fresqué en un taller que tuvimos sobre cine y educación, donde ella fue la ponente, o sea, o sea fuimos a un taller donde ella fue ponente y estamos emocionados y conocimos esta metodología y decidimos aplicarla a la, a la fotografía. Mirad, es muy sencilla y muchos de los que estáis acá, que han, se han formado en los talleres de, de, de profesores, la han aplicado con sus estudiantes, ¿vale? Así que después, en el coloquio, también podéis contar un poco cómo ha sido, ¿no? Eh, cuando... Ahí la acabo diciendo. Cuando... cuando eh, tiene tres momentos esta metodología, ¿no? Cualquier obra, en este caso, podría ser una escena de una película, en este caso es una fotografía, se invita a las personas a ver la foto, ¿vale? Durante 10 segundos, 5 segundos, ya los segundos que vosotros queráis. Eh, también tiene que ver con ver una imagen desde un punto de vista contemplativo, no verla como se ve en Instagram así como rápido. ¿no? Y la pregunta es muy simple, ¿qué se ve en la imagen? ¿Vale? ¿Qué veis en la imagen? Esa es, así es como se motiva la, la, la primera parte de la, de la dinámica. ¿no? Es decir, tú muestras la foto, 10 segundos, y las personas dicen quién ven. Vale. Por ejemplo, en este caso hemos puesto un ejemplo que se ocupó en el taller. ¿vale? En el taller habían propuesto a Héctor González de Cunco, que es otro fotógrafo chileno, y una de las fotos con las que hicimos esta dinámica fue esta. Entonces, claro, cuando uno ve esta imagen, la ve 10 segundos y después empieza a hablar de ella. Ah, vale, pues he visto esto, he visto lo otro, he visto lo otro. Vale. Eso es en el ver. En el ver lo importante es que sobre todo sea objetivo, que se ha visto, no que hemos inferido de lo que hemos visto, sino que se ha visto. Pero claro, después viene el rever. ¿Vale? Claro, habrá cosas que la gente ha visto y gente que, que no se ha dado cuenta. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú escuchas lo que otros han visto, y dices, ah, pues yo no me he dado cuenta de que, que estaba eso, ¿no? O no, no me he dado cuenta de esa perspectiva, ¿no? Entonces, claro, vuelves a poner la imagen y ahora ya estamos en la segunda fase, que es el rever. Pero en el rever ya no solo es lo que vemos, sino también lo que hemos interpretado, de lo que vemos. ¿Vale? En el, en el rever ya podemos empezar a mirar la imagen con más detención y decir, ah, mira lo que hay, mira lo que se ve aquí, mira lo que hay a la izquierda, mira lo que le echa. Entonces, por ejemplo, aquí estamos centralizando a través del círculo la atención en algo que a lo mejor ves en la segunda parte. Te das cuenta de que había otras tres personas detrás, que a lo mejor no habías visto al principio. O sea, hay gente saliendo, es, a lo mejor es un proceso de salida. Eh, no te has dado cuenta que sí había, porque cuando tú ves esta imagen, la sensación es que cada uno está a lo suyo. Pero cuando la vuelves a mirar, sí te das cuenta que hay dos personas que están interaccionando. De hecho, hay un brazo que está tocando al otro. Eso solo lo ves, o por ejemplo, es no. más probable verlo si lo, si lo revés, no si lo ves desde el principio. Y después, por ejemplo, vemos que hay un señor eh, que está ajeno a los demás también, que está en otra posición, pero que está en, ro en rojo. Es una persona sin pierna, está, está en el suelo, y como es rojo, es una persona bien identificable. ¿no? A lo mejor ya lo hemos visto en el ver, ¿no? Pero ¿qué significa esta imagen? ¿Qué es lo que sentimos al verla? ¿No? Por ejemplo, en el grupo cuando se vio esta imagen, lo primero que hicimos, porque estábamos yo creo que 12 mujeres y 3 hombres, dijimos, no hay ninguna mujer en esta imagen. ¿Vale? Es una primera cosa que uno puede decir, aquí no hay, no hay mujer en esta imagen. O hay un señor de rojo que además está ajeno. ¿vale? Entonces, el rever es muy interesante porque ya ahí podemos empezar a meter qué es lo que nos está diciendo la imagen. Y después viene la fase de imaginar que es el transver. ¿no? En el transver la, la invitación que se hace es a pensar la imagen desde otro lugar, a crear una nueva imagen de esa situación y desde un punto de vista que no está, no está por el autor que la ha creado. También como modo de entender que la creación es única, pero es una de las... Millones de posibilidades que puede tener. Cada persona que se enfrenta a una misma situación, a un mismo hecho, a una misma experiencia, no es la misma experiencia porque la siente de otra manera. Entonces, por ejemplo, uno de los grupos en el transver o una de las personas dijo, Yo haría esta foto, yo hubiera hecho esta foto. Que no es la misma que la otra, porque aquí no estamos centrando en otro personaje, ahora aquí no vemos la relación con el otro. ¿no? Entonces, el transver es esa. esa eh, esa invitación a que cuando estamos viendo una obra artística, es una mirada que tiene un determinado autor que nosotros también podemos transgredir sin, sin destruir la obra. No destruimos la obra, sino que creamos a partir de ella. ¿no? Entonces, la metodología del ver, rever, transver, a nosotros nos ha funcionado muy bien, donde la hemos aplicado para la apreciación fotográfica. De hecho, y no, y no estoy mintiendo, porque los que están aquí dirían que, que es verdad, o sea, estuvimos una hora solo con esta imagen prácticamente. 45 minutos creo que llegan. 45 minutos solo a través de una imagen, hablando de una imagen y empezando a entender cómo la imagen se construye, ¿no? cómo la imagen es una construcción y cómo nosotros podemos construirlo de otra manera. ¿no? Esta petología la hemos aplicado con, con, distintos, con distintas fotografías, eh, con distintos autores igual, para entender los temas que los, a los que alude, la, el estilo fotográfico. Porque si vamos viendo las imágenes de un autor y vamos analizándola desde este BRB ver, ver, Transver, vamos entendiendo también cuál es el estilo, cuál es el enfoque, cuál es el punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, ha sido bien interesante porque queríamos compartirla como, como experiencia de aprendizaje de este año. Siempre incorporamos cosas nuevas en nuestra formación, en nuestros talleres, y esta fue una de las que incorporamos este año, tanto en una, en, en retratando como en, como en la formación de profesores, y queríamos compartirla, transferirla, ¿no? Y todo esto de que hace como unos apuntes de qué es crear, mediar y cómo lo entendemos, y, y, y claro, podríamos seguir hablando todo el día de, de crear y mediar y de cómo eh, lo, lo que nosotros es toda una introducción para entender que cuando nosotros proponemos un, una formación artística en cualquier espacio o con cualquier colectivo, nosotros siempre lo hacemos desde el aprender haciendo. Y claro, es más costoso, requiere más tiempo, es mucho más difícil llevar a los centros, a los establecimientos educacionales por los tiempos que ellos manejan. Pero entendemos que es la forma en realidad en que las personas se apropian de su entorno, se apropian de su cultura y se apropian también de la um, disciplina artística. No es que se convierten en expertos. Nuestros talleres no permiten hacer expertos en fotografía ni expertos en audiovisual. Lo que permiten es apropiarse de una herramienta y a través de ahí empezar a plantearse seguir creciendo, seguir aprendiendo. ¿Vale? Y ahí está, pues retratando nuestra cultura chilota. Perdón, nuestra cultura chilota fue las tres primeras ediciones y nuestra cultura de los lagos fue la cuarta edición. Y ahí ya me voy a callar yo un poquito. Muy bien, bueno, no sé si hay alguna duda o alguna, alguien que quiera comentar algo. Sí, o alguna de las personas que estáis usando el rever, tras ver, de las me cosas que me hemos. de compartir momentáneamente. ¿Alguien quiere comentar algo de, la, de lo que hemos dicho hasta ahora? Una pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buena. Eh, ¿Esto lo, lo hacen con una imagen o, o con varios autores? Está buenísimo. Eh... Sí, en, en este caso lo, lo hemos hecho con varios, con varios autores, porque no solamente se hizo un día, lo hemos estado haciendo durante varios días, esto, sí, en, la, en diferentes sesiones. Y, con, y lo han hecho con fotografía de autores más o menos reconocidos o también con fotos propias de los compañeros que participaban también, del grupo. También. también. En realidad se puede hacer con cualquier sí. imagen, ¿no? Porque igual también es interesante lo que com comenta Mariana porque de alguna forma también, eh, fijaros lo que pasa, cuando a los chicos tú les pides que hagan una fotografía de cualquier elemento, ¿no? Hay una parte que cuesta mucho trabajo y que esta metodología ayuda mucho, que es el tema reflexivo. ¿Cómo reflexiono de la imagen que he hecho? ¿Cómo reflexiono de qué es lo que he transmitido? Porque una cosa es mi intención, otra cosa es lo que la imagen transmite, ¿no? Entonces este ver-rever-transver ver, ver les permite a los estudiantes o a las personas que ejecutan una imagen empezar a verla desde el punto de vista del lenguaje visual y desde la o sea, desde un aspecto que tiene que ver con la apreciación de la imagen como imagen construida, ¿no? Entonces, claro, alguien dice, he hecho la foto de un gato, vamos a poner porque mandan muchos gatos a los niños. Vale, pero ¿dónde está el gato? ¿Qué, ¿Con qué se relaciona el gato? ¿O con qué se relaciona cualquier elemento que tú haces? Entonces, ellos, esta metodología les ayuda mucho a empezar a ver sus imágenes desde otro lugar, que es la mirada más del lenguaje, ¿no? Del lenguaje visual. Sí, y eso sí, sí. Eh, se me ocurre a mí, no sé, ahora la tiro, por, está re bueno para hacer con el autorretrato o algo así. También. Bien. También, claro. Claro, sí, sí. la verdad es que tiene muchas posibilidades esta metodología. Bueno, en este caso lo hemos, lo hemos hecho con los autores latinoamericanos, también con la fotografía propia de, lo, de los participantes, y, y ha funcionado bastante bien. Y hemos encontrado cosas, bueno, que antes no veíamos, claro, evidentemente, porque pararse ahí 40 minutos y hablar durante 40 o 45 minutos de una sola foto, pues un poco, bueno, diríamos la expresión está alucinante, ¿no? Porque, claro... Y ahí hablamos y hablamos, hablamos. Bueno, hay que cortar, ¿no? Que ya vamos a pasar a otra, ¿no? Porque ya hemos hablado bastante, ¿no? Con sí. esta, ¿no? Y así, y ahí, y muy bien. Eh, no sé si alguien quiere comentar algo. Yo acabo de compartir ahora el enlace de todo el material, ¿vale? Eh, que se va a presentar aquí. Y ahora, bueno, iré compartiendo también alguna otra cuestión, algunas cosas. No sé si hay algún comentario, alguna sugerencia, algo, antes de, de, de seguir con la, con la metodología. Bueno, ahora entonces vamos a presentar eh, la metodología más concreta de Retratando y para eso hemos dicho que va a explicar un poco cuáles son las fases que tiene esta metodología y después Cecilia va a completar con la, complementar con la experiencia propia, porque ha sido una de las profesoras con su establecimiento participante de esta, de esta última edición. ¿no? Bueno, vamos a empezar primero eh, haciéndonos la pregunta, ¿no? oye, ¿qué es Retratando en nuestra cultura?, y retratando nuestra cultura, pues, eh, bueno, es como se conecta o la vinculación de estudiantes de escuela, liceo, bien puede ser rural o con situaciones de vulnerabilidad, con su entorno local y, y cultural, ¿no? Es la conexión esa, la fotografía con tu entorno, tu cultura, tu patrimonio, ¿no? Entonces, esa es la definición para nosotros de, de retratando, pero claro, a través de fotografía artística, ¿vale? Y y no solamente fotografía artística sino utilizando o usando metodologías participativas caído está el, el punto no el punto importante de esta metodología del retratando nuestra cultura no solamente hacer fotos de, esa, de, de ese patrimonio eh, de esa cultura que tenemos en nuestro entorno sino hacerla participativamente no de manera colaborativa son y... creaciones artísticas participativas no exacto eso es lo que ahí donde está el énfasis eh, el, el retratando nuestra cultura, bueno, esta es la cuarta edición, ha, ha, ha sido financiado a través del Fondo Regional del Ministerio de la cultura el Arte y el Patrimonio, ya es la convocatoria, bueno, pues ya son cuatro años, cuatro ediciones, ¿no? Desarrollándola, ¿vale? Y bueno, el, este, digamos que sería como el comienzo, ¿no? Y, y, y sí, claro, porque nosotros veníamos del audiovisual participativo y ahí, bueno, no, hemos, estado, hemos estado muchos años trabajando en el audiovisual participativo. Pero nos dijimos, oye, ¿y si esto lo aplicamos también a la fotografía? Bueno, pues en el 2008 nos costó trabajo además, ¿no? Dar ese, dar ese paso, porque, bueno, lo, el audiovisual sí si lo controlábamos, la fotografía no la controlábamos tanto eh, desde lo participativo, pero bueno, nos lanzamos y en el 2008 pues ya se realizó el primer proyecto que fue con cinco escuelas rurales de, de Chiloé. Sí, además porque el audiovisual implica ya en su propia definición el trabajo con roles, ¿no? Entonces hay como... El trabajo participativo como a veces como más fácil de entender porque hay muchas personas que están involucradas en una producción audiovisual pero claro el, esto de la fotografía que solo tiene una cámara para hacer una foto ¿cómo lo haces participativamente o cómo creas esa, esa metodología no para que efectivamente se parta de que la creación de la imagen se va a hacer de manera colectiva no, eh, no solamente la creación en sí colectivamente participativamente sino también hay una puesta en valor, ¿cómo ponemos en valor esa fotografía? Bueno, pues en exposiciones, en exposiciones que montan los propios participantes, en exposiciones que ellos son los creadores y ellos son los que definen qué fotografías van a ir a esa exposición, ¿vale? O sea que no es solamente hacer la fotografía y ahí se queda, ¿no? Porque claro, el tema, el, el tema importante para Trafoco no solamente es el resultado, ¿Vale? Porque el resultado es importante, sino también el proceso. Y dentro de ese resultado, no solamente hacer la materialidad y dejarla, no sé, en un celular, sino que tiene que, ya lo ha comentado antes Ana, que para nosotros es muy importante es realizar lo que son exposiciones físicas y luego, y, y luego, por supuesto, las virtuales también. ¿no? Entonces, en el 2018 nos no fue muy bien con el tema de la escuela, la escuela básica, en este caso, rurales. Y dijimos, oye, esto funcionará igual de bien para los estudiantes de media. Bueno, pues en el 2019 pues nos lanzamos también ¿no? con cuatro liceos de, de Chiloé y funcionó bastante bien también. Claro, Entonces... fue bien, o sea, en realidad no, no había. Bueno, lo más entretenido fue que con media mmm, podías trabajar más fotografía conceptual, ¿no? Porque los niños claro. a les costaba más trabajo este concepto de crear imágenes de la nada, ¿no? Pero ahí fue interesante. Sí, digamos ese que esa sería la, la diferenciación. Que la creación, en este caso, la creación en el, en, en el 2019 con los estudiantes de media, claro, ya estaba lo conceptual. Ahí ya, eh, digamos, ya son más mayores, ya eh, tenemos, tenemos otro grado también de, 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 de pensamiento, ¿no? Y eso pues, pues se tradujo en fotografías conceptuales que fueron, que fueron una maravilla. no en el, en el, Luego, ya en la tercera edición, ¿vale? Eh, íbamos a seguir con escuela con escuelas rurales eh, de, de aquí de Chiloé. Y estábamos, bueno, todo súper bien, bueno, y vino la, la pandemia, ¿no? Y estuvimos en paréntesis, estuvimos en paréntesis porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Y dijimos, bueno, esto se podría, claro, después de mucho pensar, después de mucho reflexionar, pues dijimos, oye, ¿esto mismo se diría replicable hacerlo en línea, ¿vale? Online, ¿sería posible eso realmente con, la, con las problemáticas que hay también de conexiones, ¿no? Con, con ese mundo rural. Y luego también cómo adaptar una metodología que ya no, hay, no había ido bastante bien en esos dos años, Oye, cómo esto se adapta al tema online. Y se hizo, y se hizo también bastante, bastante bien. Fue otra dimensión muy importante de lo que fue el retratando nuestra cultura, porque en este caso el retratando nuestra cultura se metió dentro de cada una de las casas de los participantes, cosa que en la edición anterior no era posible. La cámara estaba dentro de cada... De cada eh, lugar, claro. eh, lugar, de cada sector del territorio. Y eso nos dio otra dimensión bastante importante eh, eh, en esta producción fotográfica y cómo era ese tipo de fotografía. ¿vale? De hecho, ahí fue cuando, cuando entendimos la, bueno, una de las ideas que hemos comentado antes, ¿no? Eso de que cada persona está en un lugar que es suyo. De su experiencia, de sus paisajes. Entonces, claro, ahí fue cuando más nos dimos cuenta, ¿no? Cuando esos estudiantes, que fueron, eh, bueno, eran muchos estudiantes, eran 60 personas, estaban mirando desde su ventana a su espacio, ¿no? Y nos estaban descubriendo un mundo que no podíamos haber conocido de otra manera, ¿no? Fue bien interesante eso, aparte de las dificultades que hubo que superar para conseguir que, hicieran, que pudiéramos tener conexión, conexión, que era principalmente la dificultad, ¿no? Pero bueno, ahí se solventó y se consiguió, ¿no? Y luego, bueno, y, y claro, hasta ahora las tradiciones hemos trabajado siempre en el territorio, en, en, en Chiloé, en el archipiélago en general, porque hemos estado en Apeado, hemos estado en diferentes también islas, ¿no? Y claro, dijimos ya, ¿y esto por qué no lo hacemos regional? Entonces, este año, ¿vale? Este año, y es lo que vamos a estrenar hoy. Es el tema del retratando nuestra cultura de los lagos, ¿vale? Porque ahora ya no es retratando nuestra cultura chilota, sino retratando nuestra cultura de los lagos, que también se ha trabajado, en este caso, con cinco establecimientos educacionales de la, de la región de los lagos, bueno, en di, di, diversos sitios, ¿no? Lo más lejano, lo más extremo ha sido el Alto Palena, ¿vale? Donde sí. hemos llegado. De tal forma, bueno, para los que no conocéis eh, la región de los lagos, y bueno, el, eh, ya sabemos que que muchas veces uno puede decir, vale, estás en un mismo territorio, ¿no? Y puede parecer que el territorio como que está cerquita, pero claro, tenemos que tener en cuenta que la región del lago, primero que es una región que tiene isla, que tiene una parte continental, archipiélago, tiene, tiene cordillera, bueno, una cosa. Entonces, claro, tener en cuenta que mmm, nosotros, por ejemplo, para llegar al Alto Palena, nosotros necesitamos dos días de viaje para llegar, o sea, porque hay que ir en barco, después hay que coger, o sea, hay que llegar a Puerto Montt, hay que coger una barcaza toda la noche, bueno, hay, que, hay una cosa, y es que está enfrente, pero no importa, aunque esté enfrente, para llegar en auto, tienes que hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, la dimensión regional ya era una dimensión muy grande para ejecutar un proyecto de uh -huh. estas características, ¿no? Porque implica espacios que están muy, eh, establecimientos muy alejados unos de otros, ¿no? Bueno, aquí está el retratando nuestra cultura de los lagos, cuarta edición. Vale, voy a dejar de compartir sí, porque, ahora, porque ahora lo que vamos a ver es el estreno, claro. No solamente esto es, esto es tema de fotografía, bueno, habrá que ver alguna fotografía, ¿no? Entonces Exacto. ahora lo que, vamos, lo que vamos a ver ahora es el retratando nuestra cultura de los lagos, cuarta edición, vamos a poner el vídeo, después lo vamos, lo vamos a, a compartir también. Aparte de, del vídeo vamos a compartir también porque hay otro vídeo del proceso de... De, de las fotografías, ¿vale? No solamente por eso, siempre las la dos perspectivas, ¿vale? No solamente es el resultado, sino para nosotros muy importante y, y, se, y se va registrando a nivel, a nivel fotográfico, es el proceso, cómo se hacen esas fotografías, cómo se aplica esa metodología y cómo se trabaja en cada, en cada territorio, en cada establecimiento educacional. ¿vale? Y sin más, vamos a compartir pantalla y vamos a, a ver el vídeo. Vamos a compartir acá y estamos Bueno, por aquí estamos de nuevo. Eh, sí, queda grabado. El, está transmitiéndose por YouTube y queda después mm, grabado. Bueno, que estaban esas preguntas en chat. Bueno, estos fueron los resultados fotográficos del proyecto retratando nuestra cultura de los lagos en su cuarta edición. Eh, veis ahí que, efectivamente, las posibilidades de, de crear son muchas, muchos los temas, muchas las. La, las técnicas y también las disciplinas, ¿no? hemos visto disciplinas de retrato, paisajismo, fotografía de objetos, o sea que hay una gran variedad también de las posibilidades que, que se ofrecen a los estudiantes al, para desarrollar el proyecto fotográfico que ellos quieran eh, ahora lo que vamos a hacer es explicar, Beth va a explicar sobre todo para las personas bueno, hay muchos que conocéis el proceso porque lo habéis vivido, otros porque habéis estado en talleres donde se ha explicado cómo es y, y además la invitación de ponerlo en práctica y, y vamos a recordar, a recordar cuáles son esas fases, cuáles son esos procesos y también para las personas que no conocéis cómo se llega acá, ¿no? cómo se llega a tener este, este tipo de, de resultado fotográfico y, y bueno, cómo al final nos invita a vivir la región. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla, vamos a ver este proceso del retratando nuestra cultura chilota. no, no En no este es... caso, bueno, no, 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 de los lagos, lagos ¿vale? Eh, vale, aquí estamos, perfecto, y aquí estamos compartiendo. Muy bien, si queréis hacer algún comentario, pues mientras voy, vamos charlando tal, bueno, pues en cualquier momento abrís micrófono, mandáis o escribís en el chat, ¿vale? Perfecto. Eh, el proceso y metodología, ¿no? Hay, un, hay como tres fases generales dentro de, 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 este, de este proyecto, que es experimentar, experimentar el conectarnos con el entorno, compartir y transferir, ¿no? Experimentar es, el, es la realización de los talleres, ¿no? con, con cada grupo participante, ahí donde se realiza lo que son las la, la fotografías. Luego el compartir, lo que lleva implícito es el tema de la edición, la edición fotográfica realizada y luego, eh, y luego, bueno, toda esa edición e impresión tiene que ser, cada foto tiene que ser seleccionado por los participantes. ¿no? Claro, porque se hacen muchas, pero de esas, de, esa, de, de tantas fotografías, ellos eh, eligen y seleccionan las la fotografías que definan cuál va a ser su, su tema. ¿vale? Y, luego, y luego, una vez que ya tenemos toda la edición y la impresión fotográfica, ya con toda la foto, fotografía elegida, ya está la exposición abierta a la comunidad. Ahí es donde se enlaza el proyecto con la comunidad, eh, con la escuela, con el liceo. Y, y esa parte es súper importante porque ya lo he dicho anteriormente no solamente es crear la fotografía vale, sino que la llevamos a una exposición en esa exposición eh, va la comunidad también, está el propio centro ahí eh, presente y, y, eso, y eso es un pilar muy importante dentro del proyecto porque, porque ya sabemos ¿no? el retratando nuestra cultura tiene que ver también con vincular la fotografía con el entorno y si no y si no eh, se devuelve ese, esa, esa fotografía al entorno, pues no sirve para nada, ¿no? O, o, o digamos. O se queda inconcluso. O, o se queda inconcluso ¿no? pues como casi todos los proyectos de ABP, ¿no? Porque al final y al cabo, retratando nuestra cultura es un proyecto de aprendizaje basado en proyecto Entonces, claro, la parte importante de un ABP también tiene que ver con compartir los resultados, ¿no? Si no, no es, no es, un, es un proyecto ABP inconcluso en ese sentido. Y luego, claro, todo, todo, este, todo este conocimiento adquirido que hemos experimentado nosotros a lo largo del tiempo, bueno, se hace también la transferencia. Esto es la transferencia, ¿no? Lo que estamos haciendo actualmente, de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos experimentando, y aparte de la transferencia, muy importante son las exposiciones itinerantes, que ya no solamente ya traspasa ese, ese lugar, ese entorno eh, de la escuela, de la comunidad, ¿vale? M más cercana, pasa ya a otros lugares de Chile, y también eh, este año, bueno, el año que viene queremos también llevarla a España, en este caso. Bueno. España o ya veremos dónde, ¿no? A España, <laughs> vale. además de otros lugares. Vale, esos son los tres pilares, ¿no? Las fases, las fases generales y luego, eh, bueno, la metodología, bueno, no solamente es, claro, estoy no solamente, oye, pues aprendemos fotografía, ¿no? Eh, lo de la fotografía eh, está bien, muy bien, incluso se puede, se puede olvidar en el, en el tiempo, pero lo que no se olvida es esa, esa experiencia que tienen los participantes porque adquieren, eh, todo esto adquieren temas que son transversales, ¿no? como el tema la, creativ la creatividad, agrupar el trabajo en equipo, luego habilidades de comunicación y expresión que en algunos casos no están tan entrenadas, ¿eh? no están tan entrenadas y entonces este proyecto sirve, sirve para que para que esos participantes de alguna manera se expresen, se comuniquen y, y trabajen de forma, de forma grupal. ¿no? Bueno, y además por lo que hemos comentado, no, eh, eh, ofrecer también a través del audiovisual y de la fotografía, nosotros también lo que, lo que también promovemos es crear otros espacios de expresión, otras formas de expresión para las personas, no, eh, porque en la escuela está muy, muy orient, o sea, muy, está muy orientado a la expresión verbal y escrita. Y en realidad hay otras formas de expresarse, ¿vale? Y, 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 y el arte es una de ellas, y la fotografía y la, y la audiovisual son otras en concreto. ¿no? Claro, y todo a través de un proceso, ya lo hemos dicho, de creación artística colectiva participativa, ¿vale? Todo, todo es eh, todo en torno a lo participativo, no solamente hacer las fotos, sino hacer las fotos eh, colectivamente participativamente. Eh, para ahondar un poco más en el, en el proceso, en, el proceso, talleres, en claro. el proceso en este caso de los talleres. Bueno, ¿cuánto dura un taller del de retratando nuestra cultura? Bueno, pues estamos hablando de 24 horas, entre 5, y 6, 6 días. Eh, cada día pues, le dedicamos unas 4 o 5 horas. Eh, la temática que se elige la eligen los propios participantes. Son temáticas que ellos, que están dentro de su entorno, eh, son sus inquietudes. Esos temas se eligen eh, participativamente con, con metodologías que hay, bueno, que, que aplicamos pa, para ellos. Y luego también dentro de lo una cosa es el tema y otra cosa es la disciplina fotográfica y ellos dicen oye pues yo en este caso quiero hacer paisaje o yo quiero hacer retrato dentro de la temática mujer dentro de la temática oficio y eso es lo que y, y ellos lo eligen y nosotros bueno nosotros como fa facilitadores pues lo que nos damos la herramienta y la y el y la metodología para que eso sea posible vale Pero, iba a mirar algo? No, no, ah, ah vale ser. ah vale perfecto Pero no, bien, ah, bien. No, aquí eh... Ah, vale, espera, espera que me... ya, ya he visto el chat y ya, ya me lié, perdona. Vale. El tema, el tema de la. Fijaros una cosa, el tema de, de lo participativo, eh, claro, todo requiere de una metodología, ¿vale? Y la disposición horizontal forma parte de esa metodología, ¿vale? Nosotros, eh, desde el primer día, tanto los estudiantes como los profesores, que también forman parte. Como participantes del Retratando, eso son participantes, son uno, unos participantes más dentro de, de, este, de este proceso, todos y todas nos reunimos en, en grupo, de forma circular, eh, para que estemos al mismo nivel. Eso es, eso es bastante importante y luego a través de diferentes, diferentes metodologías y diferentes. Eh, bueno. Iba a decir cosas que no inventamos, dinámicas dinámica dinámica, y que dinámica. cosas también que no inventamos sobre la marcha, porque algunas veces nos inventamos cosas sobre la marcha porque a lo mejor el grupo pues los requiere, pues hacemos que esas dinámicas sirvan para que el grupo se conozca, porque no siempre se conocen aunque estén dentro del mismo liceo, vale o del, porque, mismo, o del, o del mismo colegio, o del mismo centro. Claro, porque ¿no? normalmente uno de los requerimientos que nosotros hacemos es que los estudiantes no sean del mismo grupo, sino que son personas que les interesa la fotografía y ellos. Crean el grupo para hacer este, este ABP, ¿no? Entonces, claro, no solamente llegar y ya estamos hablando de fotografía sino llegamos y eh, desarrollamos lo que, lo que son dinámicas y, y, me, y metodologías para que, para que el grupo se conozca. Una de, esas, una, una de esas metodologías, y que está relacionada con la fotografía, es hablar del concepto, no es hablar sino definir grupalmente cuál es el concepto para el grupo de fotografía, no es sacar el diccionario y decir fotografía, ¿qué significa? No, qué significa fotografía para este grupo. Y ellos lo escriben en un papelógrafo, ¿vale? Y eso nos sirve para, de alguna manera, que el grupo también se conozca. Nosotros conocemos al grupo y vemos también cuál es la dinámica. Y también, muy importante, cuáles son esas palabras para ese grupo que definen la fotografía, porque eso es un tema que luego después lo vamos a usar eh, transversalmente en nuestro proceso, ¿no? porque bueno, para, para hay, hay grupos que son más emocionales, otros grupos que son menos emocionales y ya con la propia palabra ya identificamos eso. ¿vale? Claro, los grupos que les interesa más los aspectos de memoria que da la fotografía, otros los de expresión. ¿no? Entonces, es bien interesante porque la fotografía, como tiene distintos usos, pues cada grupo lo hace de una manera. ¿no? Hay un conocimiento del equipo técnico desde, desde el principio. Desde el principio, ellos lo que hacen es montar las cámaras, se familiarizan con con esa herramienta, muchos de esos participantes nunca han tenido una cámara reflex en este, en este caso son en cámaras, mano, no, no, no. Son cámaras que, que, bueno, ellos lo ven, bueno, y son, y son cámaras que, ar, algunos incluso, yo no voy a, pon, a poner la lente, no voy a montar la lente porque se me puede caer. Vale. Entonces, ahí ya, ya hay que trabajar también el tema de la autoestima, el tema de la confianza. Y si se cae, pues no pasa nada, así se lo explicamos y ya, pues, pues ya haremos lo que sea. ¿no? Pero el tema de montar la cámara, el tema de que ellos tengan confianza con el equipo, eso también es un punto interesante porque ya se genera una confianza ese primer día muy interesante. ¿no? Y ellos aprenden a montarla si no, la, si, si no saben montarla. Lo, oye, pues lo mismo, oye, yo puedo montar la lente de forma, eh, una, una sola persona, y si no, pues se apoyan uno a otro, ¿no? incluso un trípode pues, también pues si hace falta tres personas para montar el trípode, pues tres personas. ¿no? ¿Vale? Ya desde el, primer, desde el primer día ellos eh, ya están haciendo fotografía, era aprender haciendo desde el primer día. Eh, claro que al principio ellos lo que aprenden es a encuadrar, enfocar y disparar en modo automático. ¿vale? Eso es el primer día. Y luego progresivamente van adquiriendo otras competencias y van aprendiendo el, el funcionamiento de la cámara en modo manual. Eso ya sería como el segundo día. ¿vale? De, de, de aprendizaje dentro de esos cinco o seis días que, que disponemos para, para el taller. Luego, esa fotografía, claro, se hacen conjuntamente y ellos, y ellos de forma grupal eh, y, y, y de forma instintiva. ¿no? Ellos trabajan en grupo de tres normalmente, en una cámara cada, cada tres personas, hacen la fotografía y luego la van revisando. Nosotros estamos pendientes de todo eso, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cuestión, nosotros estamos ahí in situ para resolver cualquier cosita que, que vaya surgiendo, ¿no? Porque, claro, eso nos permite ir mejorando progresivamente. Y luego, conforme las necesidades del proyecto, porque la temática, por ejemplo, oye, va a ser retrato, ah, vale, pues entonces habrá que aprender flases, ¿no? Ah, pues aprendemos flases, ¿vale? Y aprendemos cómo, cómo se controla la luz con los flashes y tal. ¿Qué hace falta eh, hacer fotografía de paisaje? Bueno, pues vamos a aprender otras técnicas que tenga que ver. Con, con, eso, con, con esa disciplina, que pueden ser teleobjetivo y trabajar con otras herramientas que nosotros ponemos a disposición de, lo, de los participantes. Aquí, ¿no? desde el punto de vista pedagógico, quiero hacer un inciso, porque, porque aquí está una metodología que es muy importante desde el punto de vista pedagógico y que, y que normalmente no nos enseñan en, los, en, en la formación pedagógica o, o nos la enseñan como, como muy rápido. ¿no? tenemos una idea de la instrucción de que tenemos que tener una serie de contenidos y esos es los que se dan y mucha gente cuando hace fotografía tampoco entiende por ejemplo porque nosotros desde el primer día los niños están con las cámaras haciendo fotos sino cómo que no aprenden antes unas técnicas antes de tocar una cámara no entonces claro nuestra metodología tiene que tiene que ver con aprender haciendo aprender equivocándote o sea haciendo una foto entonces claro el aprendizaje junto a tiempo tiene que ver exactamente con eso no es decir nosotros no enseñamos a los niños lo que es por ejemplo cómo funciona la velocidad de obturación de una cámara hasta que no experimentan que necesitarían saberlo para seguir haciendo fotos. Es decir, nosotros creamos las condiciones para que ellos de alguna forma vean que, oye, pero no consigo hacer la foto que me has propuesto. ¿Por qué? Ah, pues porque tenemos que aprender otra cosa. Eso genera efectos de motivación muy fuerte. O sea, tú enseñas lo que va a necesitar el grupo en cada momento. No enseñas cosas que a lo mejor nunca van a necesitar o que las, crees que las estás enseñando, pero ellos no se están apropiando de ellas porque no le están haciendo falta. Entonces, en el aprendizaje de aprender haciendo... El justo a tiempo también es muy importante como metodología, ¿vale? Porque vas enseñando las cosas que necesita el grupo. Es más, podría ocurrir, no nos ha pasado todavía, pero podría ocurrir y no nos generaría ningún problema, que es que necesiten cosas que ni siquiera nosotros sepamos hacer. Entonces, bueno, pues tendrá que pararse el grupo, se detiene y empieza a investigar. Y cuando ya sabemos, ya tenemos el conocimiento, tanto los facilitadores como ellos, entonces lo aplicamos, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque normalmente muchos profesores y profesoras tenemos miedo hacer cosas de las que nosotros no seamos expertos. Y una de las invitaciones que hacemos con este proyecto es que no hace falta ser experto para dar un taller de algo, solo hace falta tener la misma curiosidad y la misma ganas de aprender que el resto. Y ir un poquito a veces, un poquito más adelantado o saber dónde buscar también. Claro, el, el tema de, 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 del aprendizaje justo a tiempo tiene que ver, está muy relacionado también con el fomentar la cultura visual. Pero, pero esto, ¿por qué? Ellos aprenden, el tema del lenguaje visual lo aprenden a, a través de sus propias fotografías. Eso quiere decir que si ellos hacen una fotografía, poniendo un ejemplo, no hacen una fotografía en modo automático, ¿vale? porque ellos el primer día aprenden a encuadrar, enfocar y disparar en modo automático, ¿vale? entonces cada una de esas fotos que ellos van haciendo, nosotros las analizamos grupalmente y ellos hablan de esa fotografía y ellos y ellos expresan cuál es la carencia que han tenido a la hora de hacer la fotografía. En el caso de que hayan tenido alguna carencia, ¿no? Oye, aquí no me salió esto enfocado. Oye, aquí eso usted se fue de luz, aquí tal. Entonces, claro, atendiendo a, esos mismos, a esas mismas fotografías que ellos han hecho, nosotros sobre esas fotografías vamos explicando nuevas cosas. Claro, y ellos van a entender después, ya en el segundo día de, de, del aprendizaje, más, más de la técnica, oye, pues verdad, pues ahora ya, Estoy aprendiendo ya el modo manual de la cámara y lo que el primer día, oye, pues fallaba tal, no enfocaba donde yo quería tal, ya el segundo día ya lo estoy consiguiendo, pero ya desde una experimentación previa, ¿vale? Porque de esa manera creemos que el aprendizaje es mucho más significativo cuando uno, oye, ¿y esto cómo, cómo podría yo resolver este problema? ¿no? Cuando uno pregunta eso, ¿cómo yo podría resolver este problema? Problema es mucho más, más fácil en el aprendizaje. Porque de esa manera ya hay como una ilusión, hay como un descubrimiento, hay como, oye, voy a estudiar y voy a conocer algo más sobre esto. ¿no? Bueno, aquí aparecen diferentes ejemplos de, bueno, de cómo se analizan las fotografías de ellos mismos, en el caso de retrato, de su entorno, porque se empieza primero con, incluso con retrato de sus compañeros, con fotografías de sus compañeros y también del entorno más cercano, de ¿no? lo que se hace a, a priori. Ellos también, dentro de lo que es, to es todo este proceso fotográfico, ellos editan también la foto. Eh, se utiliza software libre que se instala en las computadoras de, la de los centros de los establecimientos educacionales y se le enseña, enseña a cómo editar una fotografía con un proceso operativo lógico para que luego lo puedan aplicar a cualquier otro programa de edición fotográfica. Y esto normalmente nunca hay un problema porque ellos, la verdad que se manejan bien, hay conceptos que no entienden y, y precisamente para esto ellos se, se les explica esos conceptos, que en algunos casos eh, pueden ser difusos, y, eh, y ellos va, lo van aplicando. ¿vale? El, tema, el tema de la curatoría, curatoría es, oye, voy a elegir cuáles son las fotografías que van a, a formar parte de esa exposición colectiva participativa. ¿Vale? Porque ellos hacen muchas fotografías, pero de todas esas fotografías ellos tienen que elegir entre 5 o 6 fotografías ¿vale? que se van a sumar al resto vale para generar esa, esa exposición. aquí Sí, hay una pregunta de Dani. Ah. Eh, los, los talleres, las participantes normalmente son 15, a veces hay 18. Eh, o sea, el grupo tiene que ser máximo 15, pero a veces hay un poquito más o un poquito menos. Y hemos dado talleres desde estudiantes de quinto básico hasta... Estudiantes de cuarto medio que ahí pueden ser eh, gente que incluso tenga 20, 21 años. ¿no? Sí. O sea, eh, desde estudiantes que tienen 10, 11 años hasta, no, quinto, sí, 9, no, 10 diez, sí, diez, diez años hasta estudiantes de, de 17. Y sí. después también hecho, hemos, hemos hecho mixto o sea, que mezclar niños más pequeños con grandes simultáneamente. O sea, sí. con niños de 13 años y 10, 17, por ejemplo. Sí, entonces, claro, el, el, el tema de elegir también esa fotografía, bueno, pues ahí se discute, hay ahí un ambiente bastante agradable en torno a la fotografía porque se aprende harto el lenguaje visual viendo esa fotografía y, y conversando y bueno, ahí la verdad que en algunos, en algunos casos hasta nosotros... Uf, se, se genera cierta atención porque nosotros también tenemos nuestra fotografía favorita, ojo, ¿eh? Pasa o que nosotros no podemos, no podemos, no podemos elegir la fotografía. ¿eh? Vale. Sí, lo, lo, los tiempos son entre 24 horas de 5 a 6 jornadas, Dani, ¿vale? Y una vez que ya tenemos, bueno, la curaturía ya hemos elegido todas esas esa fotografías, estas 5 o 6 fotografías que van a formar parte de la exposición colectiva, esa exposición se imprimen y se le da a los, a, lo, a los centros educacionales para qué para que la monten dentro de, de, su, de, su, de su propio centro, centro educacional y ellos cada uno la monta de una manera diferente y ahí hay mucha creatividad porque ellos son nosotros se la entregamos impresa y ellos se tienen que cranear el tema de cómo esto lo vamos a representar lo vamos a exponer para que lo vea lo, el, el propio centro y, y la comunidad. Sí, ahora yo voy a contestar cuando, ah, cuando lleguemos a, a la parte de exposición. Ah, vale, ahora lo, la pregunta de, de Javiera. No, vale, sí. muy bien. Vale, una vez que ya tenemos, bueno, esas exposiciones, los establecimientos educacionales, sí. aparte, aparte de eso, bueno, aquí aparecen diferentes ejemplos de cómo se... Cada uno, cada centro monta, pues, claro. monta las exposiciones de una manera diferente y hay muchísima creatividad en esto. y... De un año a otro año, bueno, pues le vamos mostrando las la, las exposiciones del año anterior para que ellos se inspiren, pero van generando nuevas, nuevas, nuevas nuevas formas de montar y a nosotros también nos sirve, porque, porque hay, cosas. hay cosas que aprende, bueno, que son alucinantes porque aprendemos cada forma de montar que no se nos había ocurrido anteriormente, ¿no? Aquí, bueno, voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Este fue el de montaje eh, de, eh, de maullín Este lo... Ma... es este lo... el de Sí, así que ella fue la que sufrió ese montaje, la que tuvo que que conseguir todas las cosas, entonces esto fue lo, lo montaron en la municipalidad, en el hall de la municipalidad, con lo cual ya también eso tuvo una infraestructura y generaron una logística especial, porque decidieron que no fuese en el liceo, sino que fuese en un espacio más abierto vale, eh, Aquí tenemos ya, esto ya el Alto Palena bueno, aquí lo pusieron en el en, en este, el este, en, en la en, de la por, por aquí pasa todo el mundo y bueno y aquí está el, el día de bueno de, de cómo mediamos también con esta fotografía con la, con la comunidad esto, esto es a chao ¿Vale? En, la isla, en la isla de, 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 de Quinchao. ¿Sí? Eh, aquí está, bueno, el día de la, de la inauguración con, con toda la comunidad. Aquí tenemos eh, Portomón, en este caso sería Nueva Lerce. Que los montaron en caballetes. Los montaron pero en unos así. caballetes que quedaron muy bien. Uno, uno, una, foto por cada, una foto por cada por cada lado. ¿no? Y no, es verdad que estos caballetes estaban muy bien por, por una razón. Porque si la montamos en, encima de una mesa ya pues las personas más, más mayores, oye, pues la ve una, lo ven en una posición más o menos bien, buena, pero nos permite también que si bajamos el caballete, ya las, los, los, los participantes más pequeños, ¿eh? más pequeños pueden verlo, que normalmente esto pasa un poco desapercibido, pero ¿qué pasa en las exposiciones? ¿Cómo ven los niños pequeños? Si es que se tienen, se tienen que, claro, no, no, que no, no, romper ni... el cuello para ver la exposición. Entonces, de una manera también, bueno, es fotografía accesible. ¿vale? Eh, bueno, aquí está la, la inauguración, aquí está también Río Negro. Fue ¿vale? pues la municipalidad, en una de las dependencias, la inauguración y la exposición. Ahí está. Y luego, bueno, tenemos lo que son las exposiciones itinerantes, que itinera por, por, mucho, por muchos lugares. Eh, y bueno, y como hemos dicho, pues el año que viene, pues sí se puede eh, se, internacionalmente Sí, que ahí además voy, voy, a, voy a contestar la, la pregunta de Javiera, ¿no? Eh, vamos a ver, nosotros hacemos talleres también de un día, de, de un par de horas, que claro, son talleres como introductorio, ¿no? De hecho, ahora se lo estábamos comentando a Rubén, que está en la sala y algunos de los profes que están acá, en la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología que va a haber en CECREA Castro, vamos a tener talleres de fotografía de naturaleza, de fotografía macro, y son talleres de, de corta duración, ¿no? Pero después también hay otro aspecto, que es lo que pregunta también Javiera, que tiene que ver con las mediaciones, ¿no? Por eso nosotros dedicamos tanto tiempo a las exposiciones, ¿no? Por ejemplo, la exposición de retratando los lagos actualmente está en Ancoto. O sea, los que viváis en la zona de Ancoto, vayáis a pasar hasta el 30 de noviembre, está allí, esta exposición que hemos visto. Eh, o sea, la de retratando los lagos. Y después va a venir a Castro en diciembre, ¿no? Con lo cual, los que estén en Castro también podéis ir a visitarla. Entonces, nosotros generamos ese espacio de, de, de difusión de la obra y lo que hacemos es actividad de mediación con públicos variados. De hecho, lo hacemos público el otro día hicimos una actividad con, con niños de tres a 6 años que fue maravillosa tocaron hasta la cámara réflex y enfocaban perfectamente mejor que nosotros porque no tienen presbicia yo mira yo la verdad yo no sabía cómo de verdad cómo podían enfocar de forma tan rápida eran niños muy pequeños de tres a darle aquí enfoca y yo veía cómo enfocaba y digo Claro, la gente que ya tenemos una edad nos cuesta mucho trabajo enfocar porque no vemos... Y, y, y es difícil ¿eh? enfocar en, en, en modo manual, no dándole al botón de la cámara, en autofoco, en modo manual. Bueno, Bueno, entonces lo que hacemos son actividades con distintos públicos. El otro día, por ejemplo, en Achao, también fue muy emocionante porque una señora de 70 años en, un, en una mediación con público adulto mayor nos decía que era la primera vez que en su vida iba a una exposición fotográfica artística y que no iba a ser la última. O sea, eso fue también como más bonito, no como que ella sintió que eso era un espacio donde ella se sentía cómoda. ¿no? Entonces hacemos ese tipo de actividades en el marco de lo retratando de otras exposiciones. También nosotros como marqueadores que hacemos nuestros propios proyectos fotográficos también mediamos. Siempre hay actividades de mediación en nuestras exposiciones, sean las propias o las que hacemos con, en creación artística colectiva. ¿no? Bueno, y ahora esta experiencia que hemos tenido, para terminar este primer bloque, el, eh, eh, hay... Eh, hay cinco establecimientos que han participado, de hecho, sí, sí, que después también va a exponer, también está participando este año con el Liceo de maullín y el Liceo ya está con Cecilia Chávez, ha participado, ¿no? Ahí tenéis a Cecilia como una más en el grupo, ahí haciendo de doble para el retrato, que al final ese retrato no se pudo hacer porque no apareció el modelo, pero ahí haciendo de doble mientras preparaban la luz, mientras llegaba y al final nunca llegó el Marcelo, pero ahí estaban preparándolo, ¿no? Entonces, la idea es que ahora ella va a compartir eh, 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 lo que no sé Cecilia si tú tienes la presentación o es la que tú me has mandado la compartimos nosotros tengo otra que le agregué un par de fotos más ah, ah, ah perfecto muy vale, bien perfecto. Decir, eh, yo te tengo tengo habilitado el tema de de que puedes, sí, de compartir. Sí. ¿Prueba a ver? Sí, prueba porque Entonces, está todo habilitado. Bueno, sí, contar la experiencia del liceo de Achao en este proyecto, ¿no? desde su mirada, de la mirada de alguien que es también un participante y en su calidad de profesor y profesor. Porque como ha dicho Pez, siempre los profesores participan también como uno más dentro del proyecto. Porque, claro, la experiencia tiene que ver con que con lo que decimos, aprendemos haciendo y aprendemos juntos. También aprendemos los profesores. Muy bien, pues ahí ya está compartiendo Cecilia. Todo es suyo, Un poquitito, no puedo agrandar la página. Tienes dejar... que darle a, a la parte de la parte abajo, donde pone número, sí, no des... sí, pero justo el de la no. izquierda. El De la izquierda. Mira, Ceci, Ceci para poner. copita. La copita es hay... una copita. Exacto. Sí, sí, un poquito a la izquierda del rato. No sí, sé, sé que es la copita, sé que es la copita, pero, espérate, esto es lo que tenía que mover de acá. Si la copita no se me pierde. <laughs> ¿Dónde está? Ahí. Vale, si no, si, si el tu teclado tiene... Irá. Vale, ah, vale, perfecto, ahí se... ahora. Ya, ahí está. Vale, muy la. bien. ¿eh? Ahí ya eh, bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, como dijo Pepiana, eh, soy profesora del Liceo Bicentenario Insular de Achao. Mi nombre es Cecilia Chávez Cárdenas. Bueno, como les contaba yo a ellos, ya llevo más de 20 años viviendo acá en Achao. Eh, y de hecho soy de, soy de Chiloé igual, eh, soy de ANCUD, mi familia completa está allá. Eh, y bueno, por motivos personales, hace 24 años atrás se me dio la oportunidad de venir por un tiempo acá y ese tiempo se me ha hecho ya largo, muy largo. Si bien es cierto, cuando me vine para acá, igual me vine como por un tiempo, pensando de que era como lejano a Ancud, lejano a mi familia y que igual de hecho como que me iba a privar de hartas cosas en el sentido de que iba a estar más alejada de, de cualquier curso, de cualquier taller, de la gente que conocía, eh, de seguir perfeccionándome, de todas esas cosas. Eh, pero después cuando llegué a trabajar acá al liceo, y bueno, acá tenemos un grupo de niños espectaculares. Yo creo que todavía puedo decir con gran orgullo y satisfacción que aquí uno todavía se siente profesora de esos profesores de de antigüedad, en la cual los niños todavía te respetan. O sea, igual, siempre hay unos niños que se, que se alocan un poco, pero comparado con el resto de los niños de, de toda la provincia en general y a nivel nacional y mundial, nosotros vivimos en un paraíso como profesores. Aquí, aquí en esta comuna todavía yo creo que vivimos como un paraíso. O sea, las cosas son muy aisladas lo que pasan y los niños aceptan las cosas de un modo tan especial y es como que te agradecen tanto cuando tú entregas algo que te dan, te dan motivo y te dan ganas como de seguir trabajando, de seguir eh, perfeccionándote, de seguir buscando formas y modos como para que vayas trabajando con ellos y vaya buscando también las cosas que ellos les gustan y que de repente, claro, yo ya tengo ya sobre 50 años. Eh, cuando estudié pedagogía no vi cámara fotográfica digital nunca. Eh, vi el, el, el proceso revelado de la blanco y negro. Entonces, Y de hecho en el año 99, no sé si le había contado a Pepiana, que saqué una pasantía a Europa. Estuve en Inglaterra por dos meses y medio y en ese año estaban saliendo las cámaras digitales pero eran carísimas, las cámaras digitales podía uno sacar fotos y eran como cinco fotos que te entraban por la cámara y tenías que descargarla en un computador. Era un proceso largo y complejo y dije, el año 99, y dije, esto, ¿cuándo voy a poder tener en mis manos una cámara de esta? O sea, algo para mí era, no, o sea, nunca iba a poder tener acá en Achao una de esas cámaras, así que tampoco le tomé mucha atención ni nada. Y ahora imagínense, o sea, ¿quién no tiene una cámara en las manos? ¿Quién no la tiene? Así que igual eso me sirvió como una lección, Yo de repente la cuento porque, porque de repente uno cree que son cosas lejanas que no las va a tener, pero depende de uno igual, depende de uno, las formas de conseguirlas están, hay que buscarlas solamente, hay que buscarlas porque siempre van a estar las instancias, siempre van a aparecer un, un trasfoco que de repente te puede ayudar y te puede dar un aliento cuando te veas medio desorientado y te puede dar como un empuje como profesora como para que puedas seguir trabajando con los niños con las mismas ganas que de repente uno como profesor de repente pasa mucho tiempo y como que te estancas como que quedas ahí de repente y de repente llegan estos personajes y como que te suben el ánimo y te dicen ya ánimo sigue sigue tienes que seguir no te puedes quedar acá entonces esta experiencia realmente para mí fue muy enriquecedora como profesora demasiado de hecho, me tienen me tiene vuelta loca. El lunes comienzo a hacer mi personalidad jurídica nueva porque quise postular un par de proyectos, que de hecho me voy a hacer una sala de fotografía que está daña a mi, a, mi, a mi sala. Eh, quise hacer el proyecto, no había ningún grupo para poder trabajar, así que el lunes ya está contemplado, me llegan a supervisar y me hacen mi personalidad jurídica con un grupo que ya arme. <laughs> Eso es como novedad. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ver un poco el trabajo que, hicimos, que hicieron estos, estos personajes españoles acá en nuestro liceo, que realmente nos sirvió a todos muchísimo. Bueno, como decía Pepe un poco delante, bueno, ellos más que nada, bueno, nuestro grupo eh, consistió en trabajar con niños desde primero a cuarto medio. Eh, y fue muy bueno, o sea... Quizás sí hubo un poco de desajuste. Uno como profesor sabe que de repente la parte del OTP, claro, en qué momentos tienes esas clases, cómo los juntas a los niños si son de diferentes niveles. Pero yo creo que más allá de las dificultades, yo creo que uno tiene que ver las ganancias, porque el hecho de juntar a niños que realmente quieran participar en este proyecto de fotografía, aunque sean de diferentes niveles, vale la pena el esfuerzo y todos los medios y todas las gestiones que tú puedas realizar para que realmente este grupo se pueda juntar y puedan eh, desarrollar lo que ellos quieren conocer y lo que realmente les gusta. Así que primero que nada eso fue eso, de primero a cuarto medio. Nos costó un poco, como, como les digo, por los horarios, pero se pudo hacer. Llegaban, estaban muy entusiasmados, hasta el final entusiasmadísimos y bueno como decía Pep eh, primero vieron todos los que fueron los conceptos de fotografía qué les gustaba de la cultura de Chiloé que con con lo que ellos se sentían más representados eh, y fue una dinámica realmente muy, muy grata, que de hecho el otro día cuando estábamos buscando la foto con los niños que me ayudaron como a seleccionar alguna fotografía, me decían, profe, ¿se acuerda? Cuando empezamos a buscar qué fue lo que más nos gustó. Y empezaron como a recordarse todos los procesos que habíamos realizado. Y claro, o sea, los niños por lo menos de mi liceo escogieron... Eh, dentro de las cosas que ellos sentían que no estaban tan representadas o que lo querían ellos fotografiar como para que, para que fueran como parte de su cultura representativa, eh, escogieron como la gastronomía, la religiosidad y, eh, y la artesanía. También habían escogido la música, que era muy representativa de nuestra zona, pero como decía Ana, nuestro músico falló, así que al final nos quedamos con los tres representantes y e hicimos un trabajo maravilloso con ellos. Así que, bueno, este proceso, que yo creo, más allá del hecho de que quién tomaba la foto, quién apretaba el clic de la fotografía, que se iba a seleccionar o no, estaba todo este proceso anterior, que era qué era lo que los niños querían representar, que, que era para ellos lo más representativo, lo que ellos querían representar en una imagen, lo que ellos significaba su cultura. Entonces, este proceso fue largo, fue arduo también, porque hubo harta discusión, qué era lo que sí, qué era lo que no, lo que iba, lo que no iba, la, las cosas que se repetían más. Y bueno, llegamos a, eso, a esos tres conceptos que costó un poco que llegáramos ahí, pero se llegó. Y ese proceso es el es enriquecedor. Es un trabajo muy bonito en lo cual en la cual los niños aprenden, comparten, discuten y y se valoró bastante. Bueno, y bueno, también aprendieron a ocupar la cámara fotográfica, como decía Pep, los niños algunos de ellos nunca habían abierto la caja porque ellos llegaron con su cajita nueva, entonces la cajita era abrir la caja de cartón, empezar a sacar las piezas, empezar a montarla, iba como con miedo, con susto, se me puede caer, se me puede romper, profes allá a perder. No, y ellos siempre como con la confianza, vamos y qué va a pasar, si a lo más se puede romper, bueno, si se rompe qué más va a ser, o sea, no va a ser que se haya roto porque lo, porque la botaron, sino porque pasó nomás y bueno, se tratará de solucionar. Así que, no, felices con esa parte, armaron sus cámaras, vieron, fueron muy cuidadosos de ellos, yo creo que fueron muy cuidadosos para la manipulación de ellos. Yo creo que al sentir la confianza de que, de la forma en la cual se le entregaba a la cámara, eh, de por sí ellos respondieron con esa misma confianza. Y eh, terminaba la clase minutos antes, guardaban todas las piezas, en cada una las cajitas, lo más bien, ningún problema, nada. Así que, ¿no? Hicieron sus fotografías de autorretrato, de diferentes enfoques que fueron trabajando, diferentes técnicas, autoración, que desenfoque, las luces, los flash, de todo. Y ahí fueron practicando uno a uno todas las cosas en grupo. Lo otro importante también del trabajo grupal, que de hecho eran, en nuestro grupo eran como 14 niños. Eh, pero bueno, uno siempre sabe de que siempre hay niños que se juntan más unos con otros. Pero lo que siempre hizo Pepiana, que los niños nunca se juntaron como júntense con quien quieran, sino que siempre repartían como papelitos: ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya se juntan los, 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 los unos, se juntan los dos, se juntan los cuatro. Entonces nunca era eh, que se iban a seguir juntando con la misma persona, sino que siempre. Existió esa comunicación que todos en algún momento compartieron con todos, y eso también fue muy bueno, fue muy productivo para los niños. Se aprendieron a conocer, de hecho, todavía se siguen juntando de vez en cuando, así que eso fue muy positivo para ellos. Eh, bueno, los fueron supervisando constantemente, iban revisando el trabajo, las cosas que iban haciendo, siempre dándole ánimo que se puede mejorar, que están bien las fotos, y de hecho, hicieron fotos muy lindas. Ellos tienen muy buen ojo para trabajar, realmente uno se asombra con la creatividad de los niños y la forma de aprender tan rápido. Uno, a uno le cuesta mucho más, pero ellos enseguida, ni un problema. Así que, bueno, ahí fueron trabajando realmente sin ninguna vergüenza ni nada, a poquito se fueron soltando un poco más. Eh, hasta que después, bueno, empezamos con el montaje de nuestra de nuestro como lugar a donde íbamos a, a colocar toda nuestra escena escena ya en acción. Una vez que se escogieron las, dos, las tres personas, verdad nuestra, nuestra artesana, nuestro, nuestro rezador y nuestra, nuestra señora que representaba la cocina, la gastronomía que ellos querían representar, empezamos a ocupar un espacio que era la biblioteca, en, en este caso del liceo lo habilitamos, lo llenamos de, 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 de cortina, eh, ellos llegaron con, su, con cartulinas, con su, ay, estas cosas redondas, bueno, todas las cosas como para mejorar la iluminación, así que empezamos a trabajar de a poco. Bueno, la artesana con la cual trabajamos, bueno, ahí está la señora Luzmira, Luzmira Coñocar, que era familiar de uno de los niños, entonces igual había una cercanía ya con ella, bueno, ella llegó con su telar y eh, se hicieron dos fotografías, bueno, se trabajó con los fondos, ¿verdad?, con la iluminación, la luz, la sombra, qué queríamos lograr, y después de la señora Lumira, bueno, trabajamos con la señora Jovita, que en la parte de gastronomía los chicos decidieron, bueno, la parte de artesanía era artesanía, de toda la artesanías que teníamos acá, igual estaba la cestería, pero ellos decidieron y escogieron lo que era la artesanía en lana. Y en gastronomía escogieron a una señora que de hecho tiene un negocio súper cerca del liceo y que ella con esa cara de felicidad que está ahí, con esa cara de felicidad siempre atiende a los niños. Entonces siempre tiene su, su empanada de manzana, su tortilla de papa, su buena empanada de carne, su, su buen milcado. Entonces siempre está ahí atendiendo a los niños con esa misma sonrisa. Si es que tiene que hacerle un precio a alguien, se lo hace. Ella llegó con todos sus materiales a trabajar. Por ahí vi en alguna parte que decían tremendo chicharrón, y sí, ella hace realmente la tortilla de papa y el milcao bien relleno, con harto chicharrón. De hecho después compartió, o sea, de hecho preparó los milcaos y todo así como en crudos, en la parte como que no se ve, pero después ella llevó sus milcaos que preparó mientras estábamos fotografiando, los llegó a cocinar allá a su casa y los mandó de vuelta al liceo cocinado. Así que ese día terminamos comiendo los milcaos de la señora jodita cuando terminamos el cierre de nuestro taller, que fue muy entretenido. Bueno, los chicos quedaron todos, todos quedamos felices, yo creo, comiendo nuestro milcaíto calentito y recién horneado. Bueno, ahí se trabajó también con, la, con las luces y, y ella ahí estaba con, con todo, llegó con todos sus implementos. Y después en, en la parte de religiosidad, que de hecho los niños también acá en achao especialmente, bueno, acá tenían mucha tradición de rezadores y uno de los rezadores que ellos reconocieron, que siempre canta, siempre está en los, en los diferentes velorios, etc., es don Juan Mella, don Juanito. Eh, y bueno, en todas las fotografías Hizo lo mismo, un plano general Que era como que abarcaba al personaje completo Y el plano detalle que era como De las manos de la persona Que estaba haciendo la acción Que los niños habían escogido Así que ahí está el proceso Acá están las fotos como en conjunto con los, Tanto con la, con la señora Lumira Con la señora Jovita Y con Don Juan y después de estas fotos, bueno, el proceso de selección, que tuvimos que, bueno, escogimos la sala de inglés, que estaban los computadores un poco mejor, así que ahí trasladamos todas las imágenes, lo aprendieron de edición, iluminar, ver qué cosa era lo mejor, qué cosa no correspondía, eh, trabajaron ese día con solamente edición de fotografía. Muy buen trabajo, los chicos aprendieron harto de nuevo, así que otro aprendizaje más, y bueno, estas son las fotos seleccionadas, la de la señora Jovita con su humilcao, la señora Luzmira con su telar y don Juanito con su con su librito de oración. Y después la exposición, el montaje, y en este montaje estuvimos todos, todo el grupo. Uno dice de repente un montaje puede ser algo sencillo y llegar y colocar la foto, pero no, no es llegar y colocar la foto, es craneársela realmente porque, claro, nos pasan la fotografía en desnudo y dicen ya, arreglésala como puedan, ustedes tienen que ver qué cosas hacen, cómo lo montan. Entonces, claro, nos fuimos a la biblioteca pública, que era el lugar como más amplio a donde llega harta gente y que lo íbamos a poder visitar, pero teníamos que ver cómo colocábamos nuestras fotos. Así que ahí ya viendo redes, tela negra, colocamos algunos artilugios, algunos alerces, como estaba la escuela de, de, de Alerce también incluida. Entonces buscamos nuestras escuelas antiguas, buscamos lana, eh, cositas como de cestería, como para eh, contextualizar que nuestra, nuestra exposición estaba relacionada con la cultura de la región de los lagos. Bueno, estas otras imágenes de la misma exposición y el día de la inauguración que de hecho ahí ahí estuvimos todos verdad llegaron los llegaron concejales llegó el jefe de la corporación el jefe de educación llegó el director bueno mucha gente del pueblo los mismos niños invitados eh, se le dio una foto a cada uno de los de nuestros artistas destacados que estuvieron fotografiados, se les dio un diploma a cada uno de los niños que participaron en el taller. Y eh, bueno, como todo esto fue en conjunto, el montaje fue en conjunto, el acto de inauguración también, o sea, buscaron su número para que tocaran un, una linda canción eh, y ellos mismos prepararon su cóctel. Si bien es cierto, yo creo mucho en que... Hay muchas cosas que se pueden conseguir, pero también hay muchas cosas que uno tiene que lograr que los niños también lo hagan por su cuenta. Por ejemplo, habíamos conseguido un dinero como para comprar cosas para un cóctel, pero yo les dije a los niños, no les dije lo que habíamos conseguido, sino que les dije, tenemos que hacer un cóctel. Entonces, claro, llegaron con huevos de su casa, eh, empezamos a conseguir cosas por acá, cosas por allá, hicimos canapé y ellos mismos hicieron sus cosas. O sea, no le hicieron todo, igual compré, compramos con la plata que me dio el liceo pero la idea era como que ellos también se hicieran parte de que ellos también lo habían hecho. Entonces, estuvimos, estuvimos una mañana entera haciendo canapés, muchos canapés con salsa distintas y todo lo demás, pero ellos lo fabricaron. Y yo creo que esa parte igual es como bonita porque igual hay que, hay que incentivar a los niños, bueno, una, que la exposición era importante, había que mostrar a la comunidad y la inauguración era muy importante. Y ellos tenían que, era como una fiesta para ellos. Habíamos terminado un proceso, un hermoso proceso, habían aprendido muchas cosas y eso había que celebrarlo. Y esa celebración no era ir a sentarse, sino que era ir a compartir. Y ese compartir, todos compartimos, es como un medán. Entonces en ese medán, todos dan, todos dan. Y bueno, y ahí se logró eso y realmente, bueno, resultó todo bien, quedaron todos conformes. Así que bueno. Nada más que agradecer a Pepiana por haber estado conmigo este año. Eh, ojalá que sigamos mucho tiempo más juntos, que de hecho que sí, porque ya lo tengo considerado en muchos de mis proyectos que me dejaron metida acá dentro de mi cabeza. Así que, y los niños de hecho igual van a querer seguir trabajando con, con ustedes. Y como les digo, ojalá que muchos más tengan la oportunidad de trabajar eh, esta metodología que, que están impartiendo los colegios. Porque este proceso, aparte de ser esta fotografía participativa, involucra mucho lo que se viene ahora, que es como relacionar todas las asignaturas, ojalá. ¿Cómo relacionamos las asignaturas? ¿Cómo las juntamos en, en una sola cosa? Y claro, en la fotografía es un soporte, pero fantástico. Yo los invito a trabajar, a seguir trabajando con esto. Realmente te da mucha satisfacción, así que y puedes lograr muchas cosas y bueno nada más que decir dar las gracias solamente que me hayan dado la oportunidad de contar mi experiencia todo lo que habíamos aprendido y darles las gracias a ustedes por haber ser partícipe al liceo en esta nueva experiencia ah, es no sí. se nos escucha sí. Sí, sí ahora sí sí ahora se nos escucha ¿no? eh, bueno eh, Cecilia primero te pedimos que dejes de compartir la pantalla a ver yo creo que lo podemos poner. Sí, sí. Ah, sí. ahora, perfecto, perfecto muy, muy bien, bien, muy bien. Bueno, eh, de hecho, bueno, te, primero te agradecemos muchísimo tu aporte porque precisamente eh, esto nos da la mirada de desde el otro lado, ¿no? O sea, porque claro, es más fácil, bueno, cómo tráfico lo hace, pero cómo se vive desde, desde ese lado y cómo se vive de, desde un grupo real, ¿no? Desde unas personas reales, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo además esta última parte porque, porque de, bueno, de hecho... Eh, fue emocionante, ¿eh? es emocionante. Mira, mira, nosotros llevamos mucho una de las dificultades que más tenemos es con las exposiciones que hacen los centros los establecimientos, es cuando más dificultades tenemos, porque normalmente eh, está el problema de hay que hay que hacerla rápido hay que volver a hacer con los estudiantes que son de distintos cursos, entonces no siempre les dan el tiempo, entonces al final, y todos los que la habéis participado lo sabéis, al final uno termina sobrecargándose el profesor pero en este caso Cecilia sí fue súper rigurosa porque habíamos dicho y también sí, sí, no sé qué. Más. Había que hacerlo con los estudiantes. Y yo ya me quedé emocionada, el pecho, y yo cuando llegamos hasta el cóctel estaban allí los, los estudiantes haciendo el cóctel, ¿no? O sea, haciendo las preparaciones, poniendo todo bonito. En realidad, para nosotros eso es, es, forma parte del proceso educativo, ¿no? Por eso, y cuando hablamos de ABP es todo eso, es decir, cómo lo vamos a compartir, cómo lo vamos a hacer, porque es nuestro y es nuestra celebración. Es celebrar que hemos hecho esto y que hemos aprendido. ¿vale? Entonces, yo, gracias por. Por esa mirada y que, no, que nos aporta también eh, cómo, cómo hacerlo y cómo además se vive en cada centro. ¿no? Ojalá pudiera explicarlo, sí, sí, lo pudiera explicar María Esther, bueno, todas las personas que estáis acá, Orlando, que también estuvo en la, en la exposición, en el online, además, ¿no? que también otra perspectiva, eh, pero claro, no podíamos hacerlo con todo. ¿eh? Así que bueno, muchas gracias. De todas formas, creo que sí, sí, se va a comentar algo por, por, eh, en su intervención. Eh, y bueno, eh, como habíamos comentado en el programa, vamos a hacer una pausa, ¿vale? Para que podáis estirar las piernas y podamos prepararnos para la segunda parte, que es seguir eh, con esa mesa de experiencias de, bueno, cómo, cómo, se, ha, cómo se está llevando esto de la fotografía en la educación desde otras perspectivas también, ¿vale? Así que, eh, 12 minutos. <laughs> Nos, vale, muy nos conectamos para ir viendo ya las, las PowerPoint y todo ese tipo de cosas. Sí, ¿vale? yo, yo acabo de, de compartir tanto en YouTube como, como en el chat de aquí desde el Zoom el proyecto completo, ¿vale? Ahí ya lo podéis ver, la fotografía, el vídeo, el proceso, todo ya todo está explicado, ¿vale? En ese último enlace que yo he mandado, ¿vale? Sí, y, y bueno, Pet ya también ha compartido para los que estáis en YouTube el enlace al material y todo lo demás, y bueno, ya hay mucha gente que está por aquí, bueno, dando las felicitaciones, también las habéis visto en el chat. Así que bueno, en eh, 15 minutos, 12 más bien, estamos de nuevo. Muy bien, venga, hasta ahorita. Ana. Ahora. Sí. Sí. Sí, sí, estamos acá nosotros? Ana? disculpa que los moleste en este descanso. Sí, Buenas no te preocupes. Tarde. Sabes que Ingrid aquí te habla. Estoy sí. al lado con Arturo y con Brenda y les queríamos comentar que la escuela cierra a las seis. ¿Ya? Entonces vamos a hacer todos los esfuerzos para seguir conectándonos de nuestro teléfono. Pero como ustedes saben, yo vivo cucao, entonces me tengo que trasladar al menos mi señal, no sé si va a ser la más óptima, para seguir conectada. Vale, lo que puedo hacer es que eh, te voy a dar el enlace de YouTube. Ya, no, si lo tenemos con Arturo. Sí. ya. Ah, vale. Ten en cuenta que, eh, que los últimos minutos es cuando se presenta el cuestionario de evaluación, que es el que acredita la participación. Ya. Y, ¿vale? y eso lo podrá enviar a WhatsApp disculpa podemos hablar de esto por el eh, es que estamos con la emisión por internet por directo entonces claro hay cosas ah, privadas perfecto. que no, no nos gusta es que eso después queda en, en directo ¿Podéis por llamarme sí. por el WhatsApp por favor? Sí, por supuesto. Bueno, a quedan 15 segundos, pero así ya van los, los, los de YouTube que están escuchando la musiquita. Dirán, oye, ¿qué pasa? Bueno, aquí estamos de nuevo. Um, bueno, pues para seguir aprendiendo. Ahí está, ahí está sonando ya el. Eh, para seguir aprendiendo de las experiencias, ¿no? De cómo, de cómo trabajar la fotografía en el aula. Bueno, habéis visto que hemos cambiado de fondo, ¿vale? Porque ahora eh, lo que vamos. A, ahí está, en la escuela imaginada. Algunos de las personas que están acá. Eh, saben de qué va esto entonces bueno eh, antes de dar bueno ahora tenemos la segunda parte que son la mesa de experiencia donde vamos a empezar con María Esther y Artúm y como tenemos que hacer una contextualización previa de, eh, de, de, este, de esta parte que vamos a tener ahora las profesoras que van a participar en esta segunda parte que son María Esther eh, Sisi perdón María Esther Aleli Sisi y María Eugenia eh, son profesoras que han participado en los talleres de formación en la metodología de la fotografía eh, participativa para docentes que hemos desarrollado este año. Que este año, eh, al contrario del año anterior, que el año anterior también lo hicimos, el año anterior teníamos dos grupos que tenían los mismos contenidos y decidimos al año siguiente que uno de los niveles fuera de perfeccionamiento pensando en dar respuesta a personas que nos habían pedido seguir formándose en fotografía en el aula y buscando nuevos contenidos. ¿no? Entonces, eso implicó que hicimos dos talleres, uno de iniciación para las personas que no estaban iniciadas en el tema de la fotografía artística y otro eh, para personas que ya sí estaban iniciadas, fuera porque ya habían venido talleres nuestros o porque ya estaban desarrollando talleres de fotografía y demás. Entonces, dentro de ese taller de perfeccionamiento, voy a poner la, la presentación eh, porque... Eh, en el de perfeccionamiento propusimos hacer un proyecto fotográfico eh, colaborativo eh, desde, el, o sea, en un taller que era online. ¿no? Entonces ahí, mmm, eh, los, a, ahí mmm, surge el proyecto Escuela Imaginada, ¿vale? Entonces vamos a poner el PowerPoint para contextualizar y dar paso directamente a María Esther para que cuente la, la experiencia de Imaginar. Este, ahora, bueno, ahora cuando pongamos la PowerPoint vamos a explicar que, eh, en qué ha consistido y, y que ha, ha habido más, más profesores que lo han hecho. Bueno, eh, la escuela imaginada ha sido un proyecto de creación artística colectiva conceptual que propusimos en el taller de formación de profesores, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia que hemos visto de retratando era, bueno, como... Dile no enviar, no es... Sí, sí no, parecía sabía. que había habido. Bueno, entonces, este proyecto se fue generando de manera colaborativa durante las sesiones. Entonces, en realidad es como el proceso que ha contado Cecilia, ¿no? De primero, bueno, si este es el concepto va a ser un proyecto fotográfico de Escuela Imaginada, ¿qué es lo que para nosotros significa, para el grupo Escuela Imaginada? Ahí están viendo, estáis viendo muchos poses virtuales de colores que son las aportaciones que cada uno de las 12, perso 13 personas que participaban en el taller aportamos, ¿qué es para ello la escuela imaginada? Entonces, cada persona tenía que aportar su propio concepto y después grupalmente se fue trabajando hasta llegar a los tres conceptos finales. ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos viendo el proceso y el, al final, paso atrás, eh, cada grupo pues elegía unas palabras clave y al final tuvieron que llegar a un consenso con distintas metodologías. Se llegó al consenso de que el proyecto fotográfico de Escuela Imaginada se escucha cortado, todo el mundo no escucha cortado. No, Mariana dice que no me escucha bien. No, puede ser la señal. De... Puede ser los que tengas peor señal, Karina, que tú en la isla tienes un poco de señal. Ah, vale, sí, se está. escucha bien. Sí, por se puede decir Karina. Vale. Hay mucho viento por esa zona, ¿no? Por Kewin. Sí, hay. Por sí. Sí. Ya, eh, bueno. Ellos decidieron, el grupo de profesores y profesores decidieron que estas eran las tres palabras que iban a pivotar el concepto de, eh, fotográfico y era, eh, para ellos, la escuela imaginada es una escuela abierta a la comunidad, amor y experimenta. Bien, ellos tenían que pensar a quién iban a dirigir ese proyecto fotográfico. De hecho, fue bien interesante porque quién queremos contarle el proyecto, ¿no? Entonces, también surgieron muchísimas ideas y uno de los ejercicios que se proponía hacer es. Eh, bueno, vamos a experimentar, ¿no? Así, nosotros no creamos en un proyecto de fotografía conceptual, como es, un, es fotografía conceptual, tú prensas el concepto que quieres transmitir y después generas la foto. Entonces ellos tuvieron que pensar cómo podrían visualizarse esos conceptos. Eh, entonces, bueno, se hizo mucho trabajo en grupo y qué ocurrió. Pues que los tiempos nos comieron la cantidad de, de temarios y de contenidos, que son una de las, de las cosas de elaboraciones que nosotros tenemos que plantear, o sea, nosotros metimos muchos contenidos en ese taller de perfeccionamiento y eso dificultó que se pudieran cons conseguir alguno de los objetivos y pre precisamente la escuela imaginada no se pudo producir la foto. Pero entonces lo que se hizo fue la propuesta de que eh, todo el trabajo que ya se había hecho, que habían hecho los profesores y profesoras, se llevara, quien quisiera, lo llevara a su establecimiento educacionales para hacer la foto y concretamente varias de las personas que participaron en el taller dijeron yo quiero yo quiero llevar estos conceptos a, al aula eh, y hacerlo con mis estudiantes entonces concretamente aquí tenemos por ejemplo ahora vamos a ver las de porque María Esther va a contar ese proceso como lo han hecho yo en, en el centro y eh, concretamente pues Doris y Giselle en, la, en el Colegio Chaldago lo llevaron a la práctica mirar qué foto tan bonita de los lápices lo hizo Daniela Campos con los niños de de San Pedro de la Paz y ahí tienen su foto eh, que representa de, de algunos alguno de los conceptos y también eh, Cecilia que ya he hablado antes también ella con todos o sea ella también hizo escuela imaginada con sus estudiantes así que lo tenía este año ha sido el año de la fotografía en hacha entonces también una de las ideas que había surgido el el trabajar con los zapatos entonces y otro y otro de la idea había surgido en las manos entonces ella es lo que le llevaron esa idea a los estudiantes eh, para bueno para ver cómo se materializaban las fotos nosotros estamos felices ojalá hubieran podido todas volvemos a lo mismo todas las experiencias compartirse pero no es posible, así que vamos a dejarle a María Estel para que ella cuente cómo lleva esto de la fotografía del aula y cómo llevó el proyecto de escuela imaginada al reto con sus estudiantes. María Estel, ¿te vamos a compartir nosotros la o prefieres compartirlo tú? No, ¿te la compartimos mejor nosotras? Hola, Hola. Ah, compartiendo Perfecto, mal. muy bien, sí. Como tienen peor señal. Sí. Vale, muy bien. Voy a dejar acá, compartimos por acá. Voy a minimizar aquí unas cositas. Muy bien. Muy bien. Ah, aquí pues aquí está tu presentación. Nosotros te vamos pasando tu vale, siguiente y te vamos pasando. Eh, bueno, tenemos, sale. Ahora sale, sí. tenemos una para todas las la ponencias y los coloquios, así que os pedimos que seáis rigurosa con los 10, 12 minutos máximo. Eh, bueno, eh, saludarlos a todos, ¿no es cierto? Y contenta de poder estar acá de nuevo. Miren. Me escucho mal, me estoy escuchando con eco, así que <laughs> ahí Nosotros voy. Te Nosotros te bien. escuchamos bien, Maris. Ya, eh... qué bueno, qué bueno. Miren, eh, esto fue para mí súper especial cuando Ana me dijo porque me propuso, ¿no es cierto? Eh, este título y bueno ahí lo conversamos un poquito y veámoslo así. Muy bien. Cuando me dijo la Ana eh, que armar este, este, todo esto este, ¿no es en torno al enseñar como consecuencia del amor a aprender, me pareció muy acertado, eh, porque son conceptos para mí muy importantes. Y por lo mismo los quise mostrar, ¿no es cierto? Dejarlos como fijos acá y hablar del amor. Desde el origen de las palabras, es una, como una maña desde la estética. Eh, y fui, ¿no es cierto?, al origen de la palabra y lo conversamos esta semana con mis estudiantes también. Que en el fondo eh, el amor es no matar, ¿ya? Eh, vivir sin muerte, que es súper fuerte en este tiempo. Y era... Eh, Cómo tiene que ver con el sentimiento, dice acá, intenso del ser humano, que necesita buscar el encuentro con otro. Y en este caso era buscar el encuentro con el conocimiento, con el aprender. Y ahí vamos a ver el aprender, que era el conocer algo, ¿cierto? Por medio de la experiencia, eh, por medio del estudio, para lograr agarrar. Eso, ya, el, la, la definición nos habla de un gato cuando persigue a un ratón o un estudiante cuando persigue el conocimiento, que es como lo que más quisiéramos nosotros, ¿ya? que todos nuestros estudiantes estuvieran así. Y yo agrego todo esto junto al aprender porque uno pretende que el aprender sin, signifique también recordar. Y el recordar para mí es muy especial. El recordar es, ¿no es cierto?, volver. Eh, al momento o lo que hemos aprendido, pero pasarlo por el corazón. ¿Ya? Y eso para mí es fundamental, porque los aprendizajes significativos tienen que ver con la emocionalidad. Entonces, si estamos en un ambiente grato, eh, lo más probable es que nuestros chicos se sí aprendan. ¿Ya? La siguiente. Línea. Bueno. Acá está el proyecto como tal, porque tomamos ¿no cierto? el guante, eh, llevamos este proyecto a, a la sala, a la aula. No fue fácil, pero lo intentamos y llegamos a algún producto. El objetivo era transferir conocimientos adquiridos a los estudiantes y continuar con el proyecto de la escuela imaginada con la participación activa de los estudiantes. Nuestros destinatarios fueron tercero y cuarto medio. ¿ya? Eh, que era el grupo de profundización ahí tengo unas imágenes de nuestra sala donde proyectamos eh, qué sé yo videos, imágenes y vamos conversando un poco los contenidos que tenemos que ver o qué sé yo eh, acá tenemos los contenidos tratados durante la actividad que fueron seis clases Sí, no recuerdo. Eh, vimos los conceptos de lenguaje visual eh, y fotográfico, contenidos conceptuales de la fotografía a crear, la construcción de la imagen, la estética fotográfica. Utilizamos la guía didáctica de fotografía participativa de Trafoco que nos ayuda mucho el trabajo práctico para la creación de la fotografía propuesta, ya que uno está bueno, yo lo relato así como profe, ¿no es cierto? O está como en el límite de... Tiro toda la, eh, todo el contenido primero, toda la teoría. Y, y no, porque es mucho tiempo. Entonces damos un poquito, eh, porque la asignatura es de arte. Pero básicamente como para ver lenguaje visual. Y de ahí nos pusimos a jugar con la cámara. Con la única cámara que tenemos. ¿Ya? Entonces la metodología fue expositiva. Eh, creación, un método participativo, lluvia de ideas, ya, el, el aprender haciendo, ¿no es cierto? También jugamos con el ver, eh, ver, rever, transver, que es muy bueno, y el trabajo en equipo Ahí tenemos otras fotos viendo el lenguaje visual. Y ahí ya hay algunos de los juegos. Eh, yo les llevé la, la cámara, el trípode a los chicos eh, para que comenzaran a jugar. ¿no? Y el, Profe, pero no se ve. No sé qué. Eh, aquí, ¿dónde se prende? Y no sé ¿Dónde se pone la tarjetita? Hay que volver a cargar la batería. Todas esas cosas. Así que fue súper bueno para ellos. Fue entretenido. Se las pasé el día que se hizo las fonditas. ¿ya? ¿Allá todos los años se hacen una fondita? Donde cada curso tiene un stand y venden productos y se reúne toda la familia, qué sé. Entonces, ante una cámara, tenían que posar. ¿eh? Y fue bueno porque muchos de estos chicos ya salieron de cuarto. Entonces, ya no están. Fue bonito. Ahí comenzamos a trabajar para las fotos que nos habíamos propuesto. Igual, las ideas fueron muchas, muchas, pero eran casi como imposibles de lograr eh, materializar. Entonces partimos por lo más sencillo. Creamos nuestro calendario de cumpleaños, ¿ya? intentando mostrar algún aspecto que tuviera que ver con la emocionalidad eh, y que pudiéramos llevarlo así como algo visual. Ahí fuimos al hall. Eh, las chicas estaban terminando de decorar, los chicos también habían llevado cosas para arriba, qué sé yo. Eh, hay gente del equipo directivo, llegaron algunos profes. Los niños, además, ese día estaban en una locura, ¿eh? porque era el día de la gala de educación física. Así que lo logramos a pesar de todo. Ahí estamos jugando, así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pongamos las manos, pong no. Después llegaban otros. Me saco el anillo, decían los niños. Llegaron algunos profe. Los niños, además ese día estaban en una locura, porque era el día de la gana. ¿Estás puesta en YouTube? No sé Está retro. Está volviendo. tú nos escuchas? Sí. Ah, ya, es que se ha metido el ruido de YouTube. Entonces era para. Ah, ya. Súper. Bueno, no, no, sé, no sé si voy muy rápido. O sea, no, la si viola... lo escucho. sí, Ah, vale. Y esta es una de las últimas fotos que decidimos escoger, ya, como imagen de esta escuela imaginada. Entonces están los nombres reales con las fechas de cumpleaños eh, y algunos de los compañeros que pudieron poner sus manitos. El concepto con el que trabajaste fue amor, ¿verdad? Sí, ese fue el más importante. Hmm. Porque era amor y también buscábamos después abierto la comunidad. Ahí intentamos hacer algo con la fondita, pero finalmente nos quedamos en esta parte. Bueno, hicimos la evaluación y los chicos consideraron en general que la evaluación fue, o sea, la actividad, perdón, fue positiva. Y lo más descendido fue el tiempo que se le dedicó, pero igual fue harto tiempo. ¿ya? Lo que pasa es que ellos querían seguir haciendo más cosas. Entonces, yo creo que vamos a seguir en el tiempito que nos queda o el año que viene. Ya, aquí hay como el texto de la valoración, ¿no es cierto? Ah. Que, bueno, la, la fotografía como herramienta para lograr plasmar el concepto de escuela imaginada y las ganas de seguir buscando en esta escuela procesos que se movilizaron, ¿no es cierto? Eh, eh, situaciones y, y, y conceptos muy importantes que no siempre se dan juntos, ya eso era importante. Eh, ah. Hubo comunicación. Se habló de la emocionalidad o empatía, se, resol se resolvieron problemas, se tomaron acuerdos, que es súper difícil tomar acuerdos, eh, trabajaron como comunidad. ¿ya? Eh, pudimos ver también la importancia de, de las artes visuales, cómo podíamos realizar esta actividad que era tan diferente y, y todo el tiempo, además, estar aplicando eh, los conceptos visuales. Y. Eh, que además esta visualidad, el de educar esta visualidad, les, ha, les iba a ayudar muchos a ellos eh, para comunicarse y trabajar en este tiempo en que todo está en visual. Y lo más importante, que ahí está con otro color, era que los estudiantes disfrutaron el proceso, se divirtieron, porque sacaron unas fotos muy divertidas, eh, que hubieron muchas sonrisas y un cálido ambiente de trabajo. Y lo que hablamos, alguien... la hablaba en antes acerca de la cámara y eso era que romper el miedo a tomarla acá se están riendo eh, y fue bueno acá también una de las fotos finales me parece eh, bueno aquí les voy a contar acá tengo una alumna que el año pasado me dijo que ella amaba el cine pero me lo dijo así tan del corazón que yo nunca me voy a olvidar de ella y eso, ¿ya? y como digo ahí al final, y ustedes lo sacaron porque les da no, no. gracias, escuela tampoco. ustedes saben que son muy queridos y muy apreciados muchas sí, gracias Mariette, nosotros también gracias. te queremos harto bueno a todos los que estén acá sabes que el amor, o sea, fue bonito además porque fijaros que la escuela imaginada el amor fue una palabra que todos los grupos habían planteado como como, como motor de esa escuela imaginada, ¿no? que como pensáis, efectivamente era a dónde queremos llegar con la educación. Y, y el amor fue algo que era totalmente estaba común a todos los grupos. Y, y muy interesante que veamos cómo eso se lleva a la visualidad, que no era fácil. Y bueno, eh, yo te quiero agradecer muchísimo, María Esther, que que cuentes cómo se lleva eso, porque efectivamente. Eh, no era fácil, pero lo bonito además fue que un proceso que habían creado otros, cómo se continúa, ¿no? cómo se mantiene, se lleva a otro, a otro lugar, ¿no? se lleva a, a una continuidad. A mí me pareció que eso fue también una experiencia interesante. Y quería invitar, si no te importa, Melestera, que eh, brevemente, Dani. Eh, o Giselle, o también Cecilia, si también quiere porque no todo el mundo cogió el guante, como dice María Esther, no todo el mundo transfirió esta metodología a su centro, pero ellas sí. Y bueno, pues si queréis comentar alguna de las experiencias significativas que, a ver, que, que pueda complementar lo que María ha dicho. Giselle, ¿quieres comentar? Arréglate el pelo. <laughs> Hola, sí, es que vengo llegando del colegio, tuve reunión en Puerto Montt, así que ha sido una locura el día, pero pude estar. Hola María Esther. Sí, no, la no. verdad es que creo que eh, lo, lo, lo que la, lograste hacer es un proceso que yo ahora entiendo, y quizás si no lo hubiese vivido, no creería que es tan complejo y tan enriquecedor a la vez como lo describiste. Así que de verdad creo que, que agradezco la experiencia y agradezco el poder participar con estudiantes, porque guiar a un grupo y hacer que ese grupo descubra una realidad que vive todos los días, pero desde otro, desde otros ojos, porque eso decían ellos, o sea, ver detrás de la cámara y tratar de demostrar lo que yo veo todos los días, pero ahora con un concepto a través de una cámara es súper difícil. Entonces tomaban fotos y en un momento era como una desesperación por tomar fotos hasta que después, claro, después de que viven esa experiencia como, como super power van bajando y van diciendo, bueno, ahora necesito aprender algo para que esta foto tenga un sentido, para que esta foto pueda salir a la luz, ¿cierto? Entonces, de ahí viene como todo ese proceso de querer mejorar lo que ya hice como por la por el impulso inicial, pero creo que es importante lo que lo que hemos vivido y agradezco la experiencia de María Esther y creo que que el, el tema de los cumpleaños fue algo como que había salido dentro de las conversaciones y me gusta haberlo visto como ya en la foto como lista. Así que muchas muchas gracias. <laughs> Super. Muchas gracias, Gise también por compartirlo y efectivamente, ¿no? Como al final el, el llevarlo a la práctica también como que te permite otra dimensión. Dani, no sé si quieres comentar tú algo también, que también fue... Bueno, ahí le, le Claro, la gente que decidió Escuela Imaginada tenía que ir a hartas sesiones, ¿no? Entonces también fue un hándicap y por eso todo el mundo tampoco podía hacerlo. Entonces, Dani, ahí también estuvo cinco o seis sesiones con los chicos. Sí. Por si quieres contar algo. A todos, a todos, a sí, Mari, coincido muchas cosas con la María Esther que sucedieron en el transcurso de, yo lo hice con los chiquillos y las chiquillas de séptimo y octavo, que eran cuatro curso, cursos distintos porque eran eh, estaban en distintos formatos, entonces eh, de por sí era complejo poder hacerles eh, las sesiones a grupos eh, súper distintos el unos con los otros, porque tampoco se conocían en la cotidianidad, y llegaban al taller, y era todo un desafío poder armar eh, el taller con estas diferencias, eh, no solamente eh, a nivel de curso sino también en, en términos de disciplina, en términos de, de poder eh, hacerse cargo del grupo, pero fue súper bonito e interesante el hecho de eh, que a pesar de todo ello hubieron muchos conflictos. Fue eh, súper heavy eso, porque los conflictos estaban a la orden del día. con De hecho, uno de los chicos se retiró del taller por este conflicto no, 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 a no llegar a acuerdo. Uh -huh. Entonces fue interesante yo también verlo desde, desde dentro, pero desde fuera también, porque... Eh, no intervine mayormente para que ellos pudieran entender eh, cómo eh, enfrentarse a eso y cómo ellos mismos eh, enfrentaban el conflicto. Entonces hubo una, un taller que tuvimos que parar para poder eh, reflexionar respecto del conflicto, que también se da mucho en los, en los espacios educativos, sobre todo cuando hay que trabajar en equipo y que es, también es parte del proceso educativo. Y que a mí me parece súper interesante porque la fotografía no nos lleva solamente a fotografiar imágenes, ¿no? sobre todo con las metodologías participativas, sino nos, nos lleva a poder colaborar con otro, a poder comprender el punto de vista del otro y, y qué hace que mi idea eh, pueda convivir con la de la otra sin, sin la necesidad de ahuyentar eh, um, a otra persona dentro del espacio. Entonces fue súper pues, interesante poder. Eh, vivir el conflicto ahí y creo que una de las de los talleres como profesores que nos dieron ustedes a nosotros ocurrió también que creo que fue la penúltima eh, en la penúltima sesión de taller que nos conflictó un concepto particular porque la escuela imaginada nos llevaba tres conceptos muy abstractos entonces para los chicos Pues si, para uno ya era complejo y estaba a la disposición de la discusión constante en donde el penúltimo día quedamos todos como extraño incómodo y me acuerdo que el último día de taller lo conversamos fue como chuta, que heavy esto que nos está pasando como como grupo humano y que estamos viviendo este conflicto, entonces uh -huh. me pasó lo mismo <laughs> en, en la versión sí, más en pequeña eh, bueno. y, y, y fue súper interesante eso y súper frustrante también para mí, en algún minuto igual quedé así como no logré lo que quería lograr con los chiquillos, con las chiquillas sin embargo, luego como lo, que, lo mismo que pasó en el taller como con el grupo de profes. después de darle una vuelta es como ya es parte del proceso de aprendizaje tanto mío con, como tallerista de eh, con adquisición de, de conocimientos recién enchufados con el taller que, que ya nos habían dado y con el desafío de continuar con la escuela imaginada y con estos tres conceptos súper abstractos. Las fotografías no se lograron eh, como, como me hubiesen gustado, pero claro, dentro de mi idea, ¿no? De, de sí. yo como la, la perfección que eh, y todo. Pero sí, sí, sí. se logró eh, que los chiquillos, hasta el día de hoy, yo estoy, volví a hacer reemplazo, porque igual hubieron cosas ahí, volví a hacer reemplazo en ese colegio, y me ven, y todo el rato, ¿cuándo hay otro taller de fotografía? Y yo quedé así sí. como, wow porque pensé que, que ya no querían nada con la fotografía, porque no, no fue, fue, un, fue bastante conflictivo el taller, entre ellos mismos, ¿no? Entonces cuando me ven ahora y, y vuelven a preguntarme sobre el taller, digo, wow, en realidad sí el conflicto que, que sucedió pasó que trascendió más el taller de fotografía, eh, todo lo que se vivió en el taller eh, en post de Entonces fue súper interesante es? eso. Dale, tengo que contar porque tenemos que decir eso, porque ahí también el trabajo del conflicto, efectivamente, además es muy bien curioso que ocurrió, efectivamente, porque crear colectivamente no es fácil y más si se hace desde lo conceptual. Así que muchas gracias por compartir también eso ¿no? de la experiencia de cómo el conflicto también nos hace aprender. Maravilloso, bueno, pues efectivamente, ahí hay un reto y un reto que, que mucha gente cogió el guante y, y llevó a la práctica ¿no? Y, y se han convertido en fotografía. Bueno. La siguiente persona eh, que va a participar eh, contándole cómo, cómo lleva esto de la fotografía a su experiencia es eh, Aleli Webner, que está en el norte, está en Iquique, así que eh, vamos a... Eh, ¿lo ¿Quieres compartir tú, Aleli? Sí, sí, porfa. Ya. Vale, o perfecto. sea, ¿te lo compartimos nosotros o tú lo compartes? Yo lo comparto. Ah, vale, muy bien. Oye, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, sí perfecto, Aleli. Sí. Todo ya, bien. porque ahora yo los, 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 los pierdo. Ya, ahí sale. Voy a... Ta, ya. Ahora, y perfecto, ahora sí. ya, ya. Sí, Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por el, el espacio, como siempre. Yo tenía incluso puesto acá el cronómetro, porque no me quiero pasar ni un segundo. <laughs> Bueno, mi nombre es Aleli, yo soy profesora de arte, trabajo en Iquique, ¿verdad? Llevo harto años viviendo acá, así que tengo una, otra, otro paisaje, ¿verdad? Y bueno, he participado con Trasfoco, con el Pepe y la Ana. Eh, yo creo que este es el año número 3, 4, no sé, del 2019 que nos conocimos. Así que siempre es un, es un regalo estar acá y... y y bien glotona yo porque tomo todo lo que ellos me pueden dar. Así que agradecerles esa, esa, esa primera parte, ¿verdad? Y bueno, yo desde este mundo iquiqueño eh, participé del, del, del taller, ¿verdad? De, de la escuela imaginada y no sé yo, un poquito más concreta. Entonces, bueno, desde mi especialidad que es la, las artes visuales, yo dije, bueno, ¿qué hago con estos chicos? Entonces... Eh, claro lo, lo desarrollé desde el área artística visual digamos entonces lo que hice con los chiquillos fue eh, empezar a observar el entorno entonces la idea la idea era eh, bueno cuál era el objetivo no es cierto como que a través de la fotografía pudiéramos observar un poco más profundamente el entorno de hecho yo se lo propuse al profe biología y no pudimos coordinarlo, pero yo creo que da para más porque me encantó la actividad. Entonces, eh, la idea de nosotros era como, eh, a partir de esta observación del entorno, eh, poder empezar a identificar elementos visuales. Lo trabajamos con, lo trabajé con cabros de tercero medio del electivo, que son grupos más o menos entre 20, 10, 15 y 20 eh, alumnos, ¿verdad? Con los tres terceros medios eh, al mismo tiempo. Y bueno, fue un poco complejo por el tiempo y además que entre COVID y, y qué sé yo cuánta cosa ha pasado este año, eh, hice como al final unas cinco sesiones, yo creo. Y de hecho estoy todavía como cerrando un poco el proceso. Y bueno, ahí no les voy a leer los objetivos porque están ahí para que ustedes los vean. Entonces, eh, planteé este, este, este como proyecto en, en, en distintas etapas, ¿verdad? Entonces, bueno, primero la parte más teórica que tenía que ver con conocer, ¿no es cierto?, esto de las texturas visuales, los elementos visuales que podíamos ir reconociendo en el entorno y un poco dividirlos entre lo orgánico y lo, y lo inorgánico. Por eso yo se lo propuse al profe de biología y no lo pudimos llevar a cabo, igual lo conversamos. Y eh, me sirvió un montón, ¿verdad? Eh, Haber estado en el, en, el, en el taller, porque finalmente a partir de ahí, de lo que tomé de ahí, empecé, empezamos a armar esto, ¿verdad? Bueno, ahí les cuento que participaron los chicos de terceros medios y, como antecedente, que lo pongo ahí, el año pasado nosotros vimos algunos elementos de la fotografía, sobre todo en, en, en términos del análisis, cuando estuvimos en, en pandemia. Entonces, fue un grupo que no estaba eh, absolutamente alejado del lenguaje visual, por lo menos fotográfico. Entonces yo creo que eso también ayuda un poco la, a la, al desarrollo de la actividad. Entonces, como yo les dije, lo hice como en etapa. De hecho estamos terminando, estamos, en, estamos trabajando en eso. A lo mejor después les mando los resultados finales. Entonces la primera etapa eh, la, fue un poco más teórica y práctica y ahí eh, como que les les mostré en el fondo todo lo que habíamos visto en el taller de la escuela imaginada. Entonces me gustó mucho y, y, y cuando trabajamos en el taller eh, no me acuerdo con quién estábamos. Eh, no, ya no me acuerdo nada, pero me acuerdo que vimos a, 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 al fotógrafo este Pablo Valenzuela que eh, trabaja con estas texturas y que si yo yo les muestro esto, les muestro. Además que lo conversamos con las chiquillas que están acá, que participamos en el taller, ¿verdad? Esta idea como de, de, de irse a lo macro a través de la fotografía. Y bueno, les mostré como toda esta parte más, más bien teórica, hablamos, qué sé yo. Eh, de distintas eh, visualidades que podemos encontrar en distintas imágenes, qué sé yo. Vimos también el catálogo de trasfoco, ¿no es cierto? De la micro, la macrofotografía, analizamos las fotos, qué sé yo, y ya nos lanzamos como a la parte más visual, que era que ellos primero diseñaran. Entonces, vimos muchas imágenes, muchas fotos, y ellos tenían como que a partir de las imágenes que estuvimos viendo, empezar a hacerse un catálogo visual. ¿verdad? Entonces ellos empezaron a tirar líneas. Entonces hablábamos un poco de qué era esto de andar tirando líneas por la vía, que cuando el profesor te daba la lata, uno estaba haciendo dibujitos y sí, ya. Yeah. ¿Y, ¿Y qué veíamos? Entonces la idea era que, um, Y bueno, ahí también aplicamos el ver, ¿no es cierto?, el revés transfer. Entonces cuando observábamos algo, eh, te, que era una, te, una, una, una cosa que no, se, no sabíamos qué era, ¿no es cierto?, porque era una textura. Entonces inmediatamente decíamos, bueno, ¿qué ves? Ah, es que veo eh, como si fuera una piedra, como si fuera un árbol, como si fuera un tronco. Entonces, era llevarlos a efectivamente lo que se veía ahí. Entonces, ya, imagínense que son ciegos y tienen que, o que, o que yo soy ciega y que tienen que describir la imagen. que ven? Ah, líneas, puntos, qué sé yo. Entonces, ahí empezábamos como a eh, nombrar, ¿no es cierto?, los elementos visuales. Y eso fue súper interesante, hacer ese ejercicio de observar y de poder. Eh, llevarlo, ¿no es cierto?, al lenguaje, ¿ya? A usar el lenguaje. Y bueno, partimos con este catálogo visual, y después la segunda etapa era que, bueno, eh, ¿qué podíamos encontrar visualmente? Primero hablábamos de un metro cuadrado, y un metro era gigante, hicimos el metro en cartón, y nos dimos cuenta que era muy grande, entonces lo achicamos en 50 centímetros, después incluso en 25, ¿qué podíamos encontrar en, en, en nuestro contexto cotidiano y salimos al colegio a ver lo que podíamos encontrar en términos de texturas de lenguaje visual. Y ahí, si se dan cuenta, está el, está el cuadradito. Y la idea era no salirse del cuadrado. Y yo que pensé que iba a ser súper fácil, y resulta que todos no salíamos del cuadrado. Entonces, después, cuando veíamos la foto, era no, pues si tiene que ser dentro del cuadrado. Y ahí están los chicos en un colegio que, a diferencia de por lo que estoy viendo a ustedes, que tienen. Como paisaje verde, este es un colegio que es súper eh, para adentro, o sea, no tiene ninguna, ningún brillo visual. Entonces, ¿de dónde podíamos sacar imágenes? Y a pesar de eso, después les voy a mostrar un poco lo que logramos. La tercera etapa fue sacarlo más lejos. Entonces, el colegio mío queda cerca del, del, del borde costero de la playa. Y nos fuimos a hacer como este mismo ejercicio, pero a la playa. Ahora, la playa es una playa urbana, entonces mucho roquerío. Y para mi sorpresa, cuando llegamos a la playa, yo me imaginé que, eh, que iba a ser muy fácil. Y la verdad es que la playa también se nos, se nos presentó como un lugar un poquito hostil. Y bueno, ahí ellos, nosotros trabajamos con celular, ¿eh? así ahí aprovechamos de revisar también el celular y bueno, también eso fue parte como del proceso. Eh, y muchos no sabían qué tenían en el celular y fue súper interesante porque tuvieron que, en, en un lugar que bastante hostil, empezar a buscar lenguaje y eh, figuras y este lenguaje mismo. y la cuarta etapa que es la que estamos haciendo ahora es que todo esto que usamos desde el catálogo hasta las fotos tienen que ellos diseñar una obra ¿verdad? y es lo que estamos haciendo ahora entonces ahí vamos a mezclar distintos medios ¿no es cierto? Entonces van a usar el collage con sus mismas fotos y este catálogo visual, entonces vamos a usar eh, no sé, gráficos lápiz, qué sé yo, y con collage para armar una obra. Y en eso estamos trabajando, así que eso no se los voy a mostrar. Bueno, los contenidos ya los he ido diciendo, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con el lenguaje visual, también con elementos de la fotografía, yo les mostré alguna parte teórica de la fotografía, pudimos, desde los celulares, pudimos ver eh, todas las herramientas que tienen, que son miles, yo me sorprendí, además que cualquiera tiene un celular mejor que el mío, sobre todo acá en Iquique, así que ellos mismos se daban cuenta que no, no conocían sus cámaras de fotos, eso fue súper interesante, porque además entre ellos se iban ayudando. Bueno, es todo el rato en, en evaluación, ¿no es cierto?, y bueno, me falta la última evaluación, que ya es la, ¿no es cierto?, la cuantitativa y qué sé yo. Voy a, voy a avanzar un poquito porque me gustaría mostrarles y me queda poquito tiempo las evidencias, que fue un poco lo que logramos a lo que, a lo que logramos llegar en este poquito rato, ¿no es cierto? O, o en este proceso, que fue bien fue bien como apretado. Bueno, esto fue lo que encontraron ellos en el entorno del colegio, ¿verdad? Fueron las texturas, las líneas, las formas que encontraron y yo me sorprendí porque no tenía idea que eso existía en el colegio. Ellos también se sorprendieron. Entonces, el pelo, no sé, el, la cosita, lo que fueron encontrando. Fue súper interesante el ejercicio que ellos hicieron de observación. Y bueno, eso fue lo que encontraron en el entorno del colegio. Y después cuando salimos al, al mar, a la playa, que era bastante, como yo les decía, hostil, eh, como que hicimos varios desafíos. Fue muy, fue muy, muy bonito este momento de sacarlos a, a pasear, a ver el entorno. Eh, no sé, por pues fuera de, de las cuatro paredes del colegio. De hecho, incluso algunos se atrevieron a meter la cámara, no sé cómo lo hicieron, a la, al agua. Y bueno, y fuimos encontrando estas texturas, estos, estas líneas, estos puntos, estas sombras, ¿no es cierto?, estas densidades que ellos eh, lograron captar. Y lo. Mejor de todo es que pudimos mostrar las fotos porque justo hicimos una exposición con los trabajos del año y pudimos hacer como ir mostrando esta presentación que, que ellos mismos eligieron las fotos. Tuve un grupo ahí que eligieron sus fotos y, y las pudimos mostrar. Así que bueno, ahí está como en proceso, ¿verdad? Hasta ahí está en proceso el trabajo. Súper, pero bueno, ahí, eh, muchas gracias a Lely. Yeah. Porque volvemos, volvemos otra vez a, al tema, ¿no? O sea, a veces a cómo es, cómo es cómo es inventarnos, ¿no? A mí, a Lely, bueno, nosotros adoramos a Lely, porque es que a Lely es una profesora de arte que está todo el día, o sea, es como los tips más grandes del mundo, es decir, Dios, ¿qué están haciendo Lely? Que vamos a copiarlo, ¿no? Porque efectivamente ahí, claro, y ella nos copia a nosotros también. Porque efectivamente el concepto este de 50 centímetros cuadrados y encuentra fijaros, para el tema del encuadre, para el tema de texturas, para el tema de buscar, creo que, que, que ejemplifica muy bien cómo desde de cosas sencillas, que después al final no son sencillas de hacer, pero sí son sencillas de, desde el punto de vista de la producción, ¿no? eh, cómo, cómo podemos realmente incentivar y cómo a veces, sobre todo las personas que estamos en climas que no a veces no es fácil salir fuera, cómo incluso en un sitio, como tú decías, hostil, donde no hay ni un, ni un brillo, Podemos, de todas sí. formas, en un palo de escoba, ¿no? En un, en un escobillón, ¿o ¿no? Están las líneas, Están ¿no? Las... Claro. Los pelos, los pelos. Los pelos entre ellas. No, no. Si se fotos de los pelos, eso nos increíble. Claro, sí. o sea, así que, ¿cómo efectivamente...? Y bueno, hay otra cosa aquí que queremos resaltar, que nosotros también, eso es una metodología bien interesante desde el punto de vista de la creación, o sea, de, del trabajo en educación artística, en, o en general, es poner límites. En este caso son límites físicos, ¿no? pero también en la escuela imaginada era poner unos límites solo hablábamos de tres palabras entonces este concepto de vamos a hacer un proyecto fotográfico donde hay unos límites muy marcados aumenta el nivel de creatividad porque tú tienes que ingeniártela y mirarlo desde otro lugar así sí, que muchas gracias sí, el tema de reducir también la dispersión no el tema de focalizarse claro simplemente hecho de poner el rectángulo cuadrado ese bueno pues muy bien porque es una manera de focalizarse ¿no? y no salirte de ahí aunque siempre tendemos a salirnos ¿no? Bueno, y después el tema claro. también que agudiza lo que dice pues, la, la atención, porque es verdad que ocurre que aquí no hay nada, pero cuando tienes que empezar a mirar empiezas a encontrar cosas. O sea, sí hay, y ahí están, hay un montón de fotos, y dices, no hay nada, pero al final hay muchas cosas, ¿no? Mm. Y es el tema de, no tengo estímulos, pero sí, cualquier cosa que mires va a haber estímulos. Así que, que muy bueno, aquí están diciendo que el ejercicio de observación, ¿no? Que incentiva esa claro. lucidez, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Y yo creo que, que tiene ese... Este, ese toque, ¿no? Por eso también ha sido una de las experiencias que hemos elegido para compartir, porque creemos que no tiene tanto que ver con solo la fotografía, sino a dónde ponemos a los chicos a mirar, desde qué lugar los ponemos a mirar. ¿no? Entonces, por eso también un poco desde cómo miramos la realidad que estamos, ¿no? A través de la fotografía. Bueno, vamos bien. A, la siguiente, a la siguiente experiencia, que es la de Sicilia, porque bueno, ahora hemos tenido dos experiencias de dos profesoras de arte que además tanto le innovando y todo el día, pero ahora tenemos a la Cisi, que es profesora de historia, eh, que le gusta la tecnología y la ciencia y que se embarca en cosas, ¿no? Entonces, bueno, también nos parecía interesante todo este modelo, ¿no? Porque muchas veces decimos a los profesores de arte, o no, es decir, en realidad cualquier persona interesada en encontrar otras formas de, de, de enseñar y de generar experiencia puede ocupar la fotografía. Así que... Sí, sí. No sé si quieres que compartamos nosotros o lo, co ¿Sí? lo compartes tú. Sí. Nosotros. Sí. ¿Se pueden compartir ustedes? Ah, perfecto. Sí. Claro que sí. Aquí estamos. Vamos a compartir. Allá. Aquí estamos y compartimos. Muy bien. Pues tú nos vas diciendo y vamos pasando. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, eh, la fotografía y el arte como estrategia de herramientas pedagógicas en la enseñanza media. Yo me llamo Cecilia Ferreira González, soy profesora de Historia y Geografía, hago educación tecnológica en el Liceo Francisco Hidalgo Gormaz de Mauquín. Bueno, para mí la verdad es que esta experiencia que he tenido con los chicos eh, parte de, de, de la palabra más que participativa, de la palabra inclusión sobre todo. Aquí yo creo que la fotografía me permitió a mí realmente... Eh, lograr el concepto de inclusión en educación. Quién soy dice bueno yo soy profesora de historia como les decía me encargo de un taller medioambiental eh, trabajo con los chicos de los clubes científicos del Explora estoy como siempre tratando de hacer cosas nuevas y les digo a los chicos no les voy a hacer las preguntas de siempre de los contenidos porque me aburro y si yo me aburro ya me imagino cómo será ustedes así que <laughs> eh, eso fue lo que, lo que quería yo ver. Y en pandemia, si, si avanzamos, ¿cierto? Eh, en los momentos de pandemia, que yo realmente dentro de la mayoría de los profesores, yo creo que fui una de las pocas que lo pasó bien porque estuve en casa y no tuve que viajar todos los días, eh, pero me di cuenta que tenía que hacer algo para mejorar mi práctica docente. Yo no, no estaba familiarizada ni con el computador, ni con la parte audiovisual, ni con la fotografía. Además que yo, aprovechando la, la fotografía participativa, yo no puedo sacar fotografías por un problema médico. Entonces, para mí fue genial, fue una genialidad trabajar con los chicos, porque, como dicen, aquí no es el que aprieta el botón, no es el que, ¿no en cierto?, enfoca, sino que uno idea, el otro, el otro ¿cómo se llama? aprieta el botón, el otro enfoca, el otro de nuevo da idea o desarma tu idea, así que fue como muy importante. Y dentro de lo que hice en este tiempo de pandemia fue capacitarme desde inteligencia artificial con la NASA, que se me ocurrió de repente tomar un curso, eh, luego algo sobre naturaleza y método Montessori, y ahí a través de Explora que son los clubes científicos conocí Foco, y ingresé primero en el camino para convertirnos en video docentes, después hice el curso de audiovisual, y llegué a la fotografía participativa. Y en esta metodología de fotografía participativa, yo aquí tengo un antes y un después. Este es un primer trabajo que hice con los chicos, que era en un, en un diferenciado de geografía, donde la idea era de ellos eh, ver el problemas que se veían en Maullín a través de la fotografía sin todavía participar, yo de fotografía participativa ni nada, sino que fue con sus celulares, porque a mí, la, a, a la mayoría de nosotros los profesores, los celulares se nos habían convertido en un enemigo dentro de la obra. Esa era la verdad. ¿Qué hacer con ese enemigo? Como dicen por ahí, no hay nada mejor que al enemigo tenerlo cerca para saber qué es lo que se puede hacer. Así que eh, busqué la forma, ingresé al taller, no sé, es toda esta metodología de fotografía participativa, participamos con los chicos en, de mi curso, tercero medio, y luego teníamos que ver cómo llevarlo al aula sin de ser profesor de ¿De qué me sirve a mí? Y llegamos a, a la educación ciudadana. ¿Cómo aprovechar la fotografía para educación ciudadana? Eh, bueno, en el, en, el, en el entretanto, ¿no es cierto? En el. Ay, <laughs> creo que se nos pasó. Como varios. ¡Ay! En el... Es, que, Ay, se es estaba... que, se, que se ha movido yeah. el ratón. Que, espérate. Ah, yeah. Dime, ¿va por esta hora? no cuál no, es, sí, sí. Aquí estábamos, ah, ¿no cierto? Mientras yo participaba del taller de fotografía participativa como profesor, también estábamos con los chicos participando de el, el retratando nuestra cultura de los lagos. Y, y aquí tenemos, ¿no es cierto? Nosotros no habíamos tenido una... una una cámara en las manos, salvo en algún momento, yo en la década de los 80, una, una polo in, instantánea y después una, una máquina automática con la que algo, algo hacía, de repente en aula y los chicos su celular. Cuando llegó la cámara y el taller, los chicos inmediatamente empezaron a trabajar. No todos se motivan al mismo tiempo, eso es verdad. Tuvimos algunos que, que el costo harto que de repente no, no querían mucho, pero a medida que íbamos avanzando, ¿no es cierto? A medida que nos íbamos conociendo, hicimos nuestros círculos de conversación, armaron sus cámaras y ya de, de a poco fueron ellos, ¿no es cierto?, tomándole cariño y gustándole lo que estaban haciendo. Así que la idea era que, y, en, y ahí también se, se produce algo bien, bien bonito, e incluso de repente como que es un poco complicado que... Como éramos todos parte del taller y éramos todos estudiantes. Ups, ¿Qué pasó? Se perdió mi. ¿Se fue Ana? Sí, me parece que se les perdió a ellos el. Ah, no, acá están. Pero. No, para, para. es que ha habido un reinicio inesperado entonces no hemos salido entrado. Entonces vamos a volver a compartir porque se ha des descompartido al salir, ¿no? Sí, vamos. vamos es que a... estamos teniendo algún problema de Internet. Eh, por eso se mueve, o sea, hay, hay, está fallando. Sí, hay todo. algo que no, no sabemos. Pero bueno, vamos, Pero vamos, vamos parece de... que hemos vuelto instantáneamente. Sí, aquí, perfecto. Ahora, ya perdona, perdona porque hay... Y por aquí... No Estábamos bien, ¿no? Ahí. En esa, sí, creo, o la anterior. La anterior parece. Espera un momentito, perdona un momento, a ver si. Es que, sea que, es que no sé por qué. A ver, espera, voy a, voy a hacer una cosa. Vamos a dejar de compartir. Y, vale, es que se ha quedado en el es refresco. Que se sí, se ha quedado en el refresco. Vale, perfecto. Ahora, ahora sí, vale, ya hemos vuelto otra vez al estado inicial. Entonces, nos acá. quedamos esta, vale. Y ahora volvemos y ahora comparto oh. yo de nuevo pantalla. Vale, esta de acá. Perfecto. Y me voy al. Aquí. Vale, vamos a compartir. Es que no, no sé por qué falló fallo eso, ¿vale? Aquí, vale. Y ahora. ¿No? no, ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora Pero sí. Claro, aprendimos Perfecto. haciendo, dice, siendo parte de un proceso. Eh, aquí tenemos, ¿no es cierto? Los chicos aprendiendo a lo que era el encuadre. Viendo sus fotografías, salimos a terreno, y eh, todo era participativo, no había nada que, que uno dijera. Y era un curso que, que es recién hecho este año. ¿no? Yo ten, los traía una parte, los traía desde primero, y el otro era el curso paralelo. Entonces costaba mucho en un primer momento, todos trabajaban con sus amigos, eh, habían algunos que no querían incluso trabajar con los otros. Pero, con, como dijo la, la primera colega hoy día, ¿no es cierto? Ana y Pep dijeron ya, vamos a partir por el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y, y vamos a juntar los 1, vamos a juntar los 4, y, y incluso yo, siendo parte también de, esto, de este mismo grupo, tanto que, me, que en ese momento era Sicilia para ellos, no era la prótesis, <laughs> y que. Que ellos se reían, ¿no? Que profe, ¿no? Que no, si sí, soy una más, y ahí por ejemplo tenemos el proceso de una de las fotografías con las que al final nos quedamos nosotros, que era donde yo trabajé con, con dos niñas más, encontramos una linterna de mar que es para el cultivo, ¿no es cierto?, de moluscos, y comenzamos a ver cómo generar nuestra fotografía, Ir instalando, instalamos cortinas, estamos en la biblioteca del liceo, ir viendo lo de las luces, dónde enfocábamos mejor, hasta que llegamos al momento de elegir, y al final nuestra fotografía de nuestra linterna, la cual incluso en eso, ¿no es cierto?, todos participamos y le pusimos como nombre Proyectando un futuro, porque esa linterna sirve, ¿no es cierto?, para el cultivo de los moluscos, en el caso de, de una de las actividades más importantes en Maui. Avanzamos. ¿Sí? ¿Avanzamos? Oh. Bueno, aquí dice lo mismo. Eh, ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que pensar, elegir, editar, montar y exponer de forma conjunta. Todo se hace en conjunto. Aquí, por ejemplo, nosotros eh, nos llamaron mucho la atención unos hongos que habían, ¿no es cierto?, en una de las salidas a terreno, pero. La idea de, de toda esta fotografía artístico participativa era contar una historia. Entonces, si estábamos contando una historia de mar, los hongos no venían al caso. Podría ser una fotografía muy hermosa y habernos encantado a nosotros nuestros honguitos, pero la idea era que con el grupo contáramos una historia de la que nosotros íbamos a después, ¿no es cierto?, exponer. Y la expusimos en el hall de la municipalidad. Entonces, en, en este también tuvimos que, nos, nos buscamos unos atriles gigantes armados de una forma especial. Los chicos fueron armando también eh, su exposición, al igual que, que lo que hicieron en, en Chiloé, ¿no es cierto? Eh, hicimos una inauguración, invitamos a autoridades, los chicos invitaron a sus papás para que vieran su trabajo. Eh, se entregó la certificación y quedaron, quedaron felices y quedaron con el bichito ahí. ¿Qué más podemos hacer? Profe, ¿qué más podemos hacer? ¿Dónde más podemos poner? Además que ya con cámara en mano. Y para mí la pregunta era, ¿cómo me sirve si yo no era profesora de arte? Yo no iba a evaluar, ¿no es cierto?, que el encuadre o la luz... No iba a podía sí ver la estética en general, pero tenía que buscarle un, un, un servicio a lo que a mí me, me implica como asignatura. Entonces de ahí aparece en esto el trabajo en educación ciudadana. Y dentro de educación ciudadana hay un contenido que es participación ciudadana. Entonces la idea fue como objetivo reflexionar de forma personal y grupal. Sobre diversas formas de participación ciudadana y de cómo entendían la participación ciudadana en Maui. Hicimos la clase, tipo de participación ciudadana, los chicos empezaron a pensar qué fotografías hacer, eh, se autoevaluaban después de cada, de cada actividad, iban mostrando las fotos que hicieron ellos y las expusimos en el pasillo al lado de la biblioteca. Bueno, aquí está ya terminada nuestra, nuestra exposición y de nuevo volvemos a la, a la parte de inclusión. Aquí hay una estudiante de segundo medio, ella se llama Laura, trabaja con nosotros en el Explora y le encanta todo ese tipo de cosas y por esas cosas de la vida le llamó mucho la atención y ella hizo un, tenía que hacer un trabajo de descripción en el lenguaje y no sabía qué describir. No, no había caso, no había caso. Sus compañeros describieron su casa, describieron a sus amigos, describieron su celular y Laurita lo tenía que describir. Y de repente nos dimos cuenta que le había llamado la atención las fotografías que habían hecho sus compañeros de tercero y que estaba con una ley directa describiendo cada una de las fotografías que había visto. O sea, en el fondo, una vez más, esta, fotograf este, esta fotografía participativa, ¿no es cierto? Genera interés, genera curiosidad en nuestros estudiantes. Nos permitió a nosotros recoger el concepto de participación ciudadana. Tenemos la participación cultural, tenemos la participación solidaria, clubes deportivos. Hicieron eh, las votaciones de presidente centro de alumnos, alguna de las fotografías. Tenemos otras sobre cuando van a, fueron las elecciones, no, no, no las elecciones, sino que el, el 4 de septiembre, las votaciones, el rechazo o apruebo en Mauillín en el, en el fuera de la escuela Han, eh, las instituciones, fueron a, a fotografía en carabineros, Servicio de registro civil, entonces pudimos aplicar los conocimientos de los niños. Que hayan adquirido en el taller anterior pero y los que yo también traía pero en una asignatura como la educación ciudadana y además de eso logré que el curso que eran 22 que no se querían mucho hoy en día sean muy buenos y actualmente estamos en esto que es un diseño de un proyecto de fotografía artística participativa con un segundo medio que se trataba de la cintura para abajo que nunca tenían nada bueno que decir, pero que sí querían hacer algo y querían hacer, entrar en, en el juego de esta fotografía participativa y así nace una met con metodología BP con tecnología, lenguaje y orientación. El trabajo que ellos están empezando a hacer que se llama viaje al centro del alma y estas son las primeras tres fotografías sacadas con celular donde ellos, para ellos sí, su mejor amigo era el celular mientras para mí era el, uno de los peores enemigos en el aula, y aquí comienza viaje al centro del arte Y eso es más o menos lo que he intentado hacer en diferentes cosas, y como di, esta es la fotografía, que a mí yo partí mi curso de fotografía participativa con esa foto, y la quiero tener, porque para mí es muy importante, porque significa todos los días me bajo en el terminal de Mollín, y me espera ese río al frente, que significa, llegué a Mollín. Hay que empezar a trabajar y a las 6 de la tarde es lo que veo cuando digo voy, jornada terminada, vuelvo a casa. Y como dice ahí la frase, el componente más importante, ¿no es cierto?, de la cámara, no es sí, el visor, sino que es lo que está detrás. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque efectivamente esta fue la, la primera fotografía que, porque los profesores en los talleres tienen que ir haciendo fotos. Y efectivamente, a través de esas fotos trabajamos. Y efectivamente, es interesante ¿no? cómo al final uno comparte su imagen y cómo esa imagen además la transmite, ¿no? en, en este caso, las metodologías. Eh, bueno, como veis, efectivamente, uno eh, puede usar la fotografía en enseñanza media en muchas asignaturas, y <laughs> un poco más y ya es casi todo el currículum. Entonces, quiere decir que poder se puede y de hecho. Eh, bueno, estamos deseando ver ese viaje al alma, evidentemente, ¿no? porque era un curso además que ya tú comentabas que tenía muchas dificultades para, para motivarse y, y bueno, está al final es, pues si necesitan el celular como amigo, pues usemos el amigo, que es lo que decíamos también del perchero. Si ellos no se quieren desprender del celular, bueno, pues hagamos que el celular sea nuestro aliado y yo creo que ha sido buena, una buena forma ¿no? de, de llevarlo, ¿no? de decir, bueno, no lo soltáis, vamos a usarlo entonces de otra manera. Y, y precisamente la última noticia que <coughs> tengo, eh, también es de una profesora que no es de arte, aunque tiene que dar la asignatura de arte porque es de enseñanza básica, eh, María Joña San Martín, es, estás por ahí, supongo. No sabes sí, cómo, buenas ¿sí? tardes. Ah, no muy te buena. ves, lo que no, no, no sé por qué no, no se ve mi cámara, pero sí he estado todo el tiempo conectada. ¿Me pueden compartir ustedes, por favor, el PPT? Este? Pero es que no te vemos, tenemos que verse. Sí. Eh, no sé si estoy, pero no sé por qué mi cámara no, no se ve. Claro, pero te tienen que ver las personas que, a las que vas a hablarle. Claro, vamos a ver a ver si. En este momento estoy en un, en un computador prestado y estoy sola. Entonces, ah, vale, no sabe vale. Eh, es que no. No pero, sé, es, eh, está encendida la cámara. Eh, sí. Frank me dejó todo preparado y no, sí. no logró. Sí, sí. Y por momentos se me iba la imagen igual de ustedes. No sé si... Vale. Sí, no. Vale, eh, sí, porque voy... además, y si apagas, no estás en tu computador, con lo cual no hay una imagen tuya, no hay una fotografía tuya. En la, eh, porque no es tu computador, ¿no? No es tu no. cuenta, ¿es tu cuenta de Zoom? No, es de, es de mi nieta, porque mi computadora ah, ya, vale, ya, vale. Vale. posiblemente Marito. tenga una Vale, sí. Sí, claro, sí, vale. Si no, para sí. que por lo menos te conozcan físicamente. Bueno, sí. eh, mm. vale, pues tenemos ese problema técnico. Eh, eh, bueno, aquí eh, eh, vamos a compartir entonces nosotros la PowerPoint, ¿no? Y te la vamos pasando. Porque... No, por favor, yo voy a sí, el... sí, perfecto, sí, está de todo celular, aquí preparado, pues? sí. Ok. Bueno, pues María Eugenia también ha estado participando en el taller de nivel de iniciación y también sí. le propusimos que, que, que aportara porque a veces no es dar un. O sea, a veces usar la fotografía en educación, como bien también ha explicado Sí no es necesariamente hacer un taller de fotografía, que en este caso también Mario Eugenia lo ha hecho, sino que a veces también hay partes de nuestro proceso formativo en el que nosotros también podemos ocupar la fotografía como aliado, aunque incluso seamos los profesores y profesoras los que, los que hagamos las fotos. ¿no? Pero bueno, en este caso eh, va a, a cómo en un contenido educativo vamos, podemos aplicar, podemos valernos de la fotografía. Así que Mario Eugenia, nosotros te vamos pasando a medida que tú vayas diciendo. Ah, por favor. Vale, muy bien. Sí. Bueno, el, el taller de fotografía a mí me costó bastante tiempo decidirme a aceptarlo, aunque en mi casa todos los días veo una cámara o veía generalmente y me llamó la atención el taller cuando yo veía a mi hijo que estaba conectado y decía, escuché algunas veces que decía que era muy interesante tomar la fotografía para la educación. Y, como que a mí me llamó la atención y él me, me invitó varias veces. Me costó porque ya tengo 44 años de servicio y 47 años de edad, o sea, ya debiera estar jubilada. Pero eh, creo que todavía puedo seguir entregando algo más a los alumnos. Entonces, actualmente soy profesora de habla de tercer año A, que es el curso. Por favor, pasar un poquitito. Ahí están mis alumnos. Antes de sacarnos la mascarilla, ¿no es cierto? Eh, había una actividad en el colegio y justo hicieron esas bases que son del, de los griegos. Entonces dije, ¿dónde puedo tomar una foto de mis alumnos? Así que aproveché eso. Estábamos celebrando los 80 años de colegio y tomamos esa con celular. Ahí no hay, no hay cámara. Eh, son 30 alumnos, así que. Ahí lo, lo presento. Por favor. Bueno, como decía, acepté el desafío buscando innovar en... ¿Se escucha? Sí. Buscando innovar. Se escucha, María. Sí, sí, se escucha. Se escucha perfecto. Buscando innovar en, lo, en la entrega de contenido, porque ya escuchaba a la demás colega o persona exponer el, el desafío de... Luchar contra el celular. Y si no se puede, hay que unirse. Eh, tuve la oportunidad de, re, de reemplazar varias veces este año un, un curso de segundo ciclo, y sí es muy complicado, pero hay que buscar la estrategia. Y se me presentó el desafío, lo acepté. Uní lenguaje, arte, historia, y por supuesto que ahí se fueron muchos. Y. Eh, y, y, por supuesto, historia y un consejo de curso, orientación, para trabajar en equipo, ver eh, la autoestima de, de algunos alumnos y, y poder ir, ir entregando los contenidos. Bueno, el desafío se lo presenté a los alumnos, dijeron que sí. Tuve que informar a, mí, a mi unidad educativa que, que iba a participar en el proyecto, lo cual... Apoyaron porque todo lo que es vaya en beneficio de los alumnos, colegio lo apoya y a los apoderados. La idea era: le presenté una cámara plana, era una fotocopia, pero coincidió que estaban trabajando en ciencia, lo que es reciclaje. Y uh, como dos clases después, llegaron todos con una cámara preciosa, o sea, está con marca, con forma. Desgraciadamente no, no me veo, pero la tengo acá y, y ellos. Fascinado. Así que muy provechoso el, el taller. Podemos ir a la. Ahí tenemos los alumnos tomando fotos en sus cámaras imaginarias. Eh, arriba le pusieron elementos de, de remedio, de distintas cosas. Y tenemos los chicos practicando. Lo primero fue el encuadre. Luego tenemos. Me ayudó Frank en, el, en una parte del taller para entregar conocimiento más claro porque a mí todavía me cuesta un poquito y ahí lo tengo a él eh, ayudándome y los alumnos están fascinados acá hay un grupo jugando al congelado para ver y ellos observar las imágenes y fue totalmente para ellos novedoso entretenido y si hoy día le preguntamos algo sobre los que ellos lo tienen muy asignado podemos pasar a la otra? ahí practicamos bueno la velocidad la obturación y todas y pudimos comparar algunas cámaras antiguas que estaban guardadas acá, que todavía tenían rollo. Y a ellos les fascinó mirar a través de... Todavía se veían algunas imágenes, algunas cosas que a ellos les llamó mucho la atención. Y pudimos comparar también. Ellos pudieron tomar la cámara eh, eh, antigua, manipularla, comparar. Y por supuesto que a ellos... Para ellos un juego. Están aprendiendo a través del juego. Y, y pudieron, ¿no es cierto?, también desarmar, eh, ver algunas partes de la cámara que Frank le facilitó, sacar el lente, el motor, y ellos pudieron tomar eh, una cámara real. Para ellos fue muy entretenido. ¿Podemos pasar a la otra imagen, por favor? <coughs> y aquí ya tenemos, ¿no es cierto? Eh, un grupo entregando los contenidos. Ellos tuvieron que hacer un resumen en la cámara plana. Esa era la idea: dibujar qué habían entendido de los griegos, eh, preparándose para entregar el, el contenido final. Y bueno, como siempre, nosotros tenemos que atender a la diversidad de los alumnos. Hubo un grupo que no quiso eh, caracterizarse de griego, sino que ellos prefirieron entregar su, su contenido y entregarle a sus compañeros todos los conocimientos con su uniforme. Así que yo creo que hoy día también tenemos que apelar a eso. Cada uno es único y entender, ¿no es cierto?, que eh, debemos aceptarlo y aceptar lo que ellos desean hoy día. A mí me ha costado muchos años eh, dar como mi brazo a torcer. Porque antes era lo que el profesor decía, era sagrado. Hoy día no. Hoy día hay que trabajar de la mano con los alumnos. 47 años han pasado muchos procesos por mi por conocimiento. Eh, ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, ahí estamos con lo que teníamos en eh, mano. La idea no era entrar en carto, sino que ver que con muy pocos elementos... Ellos pueden eh, caracterizarse, entregar con, podemos entregar contenido, podemos... ¡Ahí está mi cara! En, en la foto donde estoy poniendo a Filé, no sé si la ven, a la Muy pequeña bien. de sí, verde. Ve. Ella es María Eugenia, efectivamente. Ahí, ahí la tenemos. Qué bueno sí. que te hayamos visto. Eh, entregando conocimiento con pocos elementos hoy día. Porque eh, muchos, los chicos no revienen pero poco y profundo yo creo que es lo mejor hoy y ahí ten, tengo otra visión de mi curso en la fotografía última se tomaron en el rincón de la sala que tiene mucha iluminación que a ellos después al final les llamó demasiada la atención que con poquitos elementos quedaron preciosas además eh, pudieron conocer nuevos alimentos ellos no conocían a los higos no los habían probado no conocían eh, lo conseguir una ramita de olivo para hacer la corona eh, o sea fue completo el aprendizaje de ellos y lo principal que puede quedar para el recuerdo a través de la fotografía porque yo ahora usan su celular los papás se lo facilitan y lo más contento eran los papás dijeron excelente el trabajo que habían realizado los alumnos, qué bueno, porque tuve la oportunidad de iniciar con un, una reunión de apoderado y terminar a media el taller eh, con una reunión de apoderado también. El tiempo sí que nos ha jugado muy en contra porque el colegio tiene muchas actividades, hectares. entonces cambiar, eh, ir, ir innovando. Y ahí tengo una evaluación que al final le pregunté por qué había marcado que a él no le gustaba eh, y una carita roja. No dijo si el taller de fotografía a mí me gustó. Lo que no me gustó era posar tantas veces y que me tomaran tantas fotografías. Y otras alumnas que habían entendido le dijeron: Nosotros hicimos muchas, 20, 30, porque le, bueno, le cortábamos la cabeza, no salía un brazo mismo, no salían las escobas, etc. Así que ellos mismos fueron eh, explicando eh, por qué había que insistir y repetir. Y llegamos a esto, final. Y ese es el grupo de alumnos, los que están con uniforme, que ellos son, eh, es su metro cuadrado, ya yo les cuesta salirse de, de lo que ellos piensan y lo que ellos quieren. Hay otros que no que se deciden a jugar, a aprender de otra manera. ¿Parece que queda una final? Hemos ido pasando para atrás y adelante porque como son tan bonitas para que claro, hemos ido. que Esta, bueno, esta. es esta. Bueno y no. en esa. En... Ah, bueno ah. y esta y gracias. Sí, o también, no otra, ¿cierto? Pero... Eh, y como yo le digo, eh, agradezco esta instancia de haber podido realizar el taller con muchas dificultades y por supuesto. Eh, Ahí Ana eh, siempre motivándome, poniéndome en el tiempo, porque eso sí que me jugó muy en contra. Eh, mucha actividad extra, incluso hoy día me tuve que venir antes y a las 8 ya tengo que estar en, en otra reunión, entonces eh, se nos va a, a pasando el tiempo muy rapidito. Pero yo creo que esta instancia, el próximo año sí que Se retoma porque viene es trabajar en proyectos, que es lo que viene eh, para el próximo año, ¿no es cierto? Y espero terminar con mis alumnos en cuarto básico, al menos, si Dios lo permite. Así que muchas gracias a ustedes por la motivación eh, y, por supuesto, a, a mi hijo que ahí está. Eh, tú puedes, tú tienes que anotar, tú lo puedes hacer, tú eres capaz. Y a todos ustedes, muchas gracias. Ahora sí. He Perdón eso. que no se nos quita. Sí. Muchas gracias a ti, María Eugenia, porque yo creo, porque, o sea, te hemos dejado para el final, pero para que todo el mundo se vaya, porque yo creo que posiblemente sea la persona más, la que lleva más años de experiencia en este grupo. Y para mí, o sea, yo me emociono cuando te escucho porque para mí eres como un ejemplo, ¿no? Es decir, cómo alguien no está dispuesta a bajarse de la bicicleta, va a seguir dando y no solo dando porque diga, me gusta, me gusta enseñar y me gusta ir a clases, sino seguir aprendiendo para innovar y para meter. Yo creo que eres como un, un gran, para nosotros un gran faro, donde, o sea, un gran lugar a donde reflejarse. Es decir, Dios, hay, hay, hay profesores y profesoras con los que uno puede, como, le sirven de ejemplo. Y yo creo que, que, que es tu caso, ¿no? Y bueno, nosotros cuando vimos las fotografías, que ahí además está Franca, apoyo yo, pero... Claro. No, o sea, claro esas es... fotografías de tus niños y de tu estudiante de griego con cuatro años como tú dices con cuatro cosas y cómo ellos se meten en el juego y cómo al final entendemos que eh, aprender de los griegos jugar a los griegos y aprender de texturas jugar a enfrentantes con ellas yo creo que es una gran inspiración eh, las cuatro experiencias que hemos tenido yo la, nosotros, Pedro y yo, lo agradecemos enormemente, sí, no solo a vosotras cuatro, sino a todas las personas que habéis participado en, lo, en el taller de profesores y profesoras de la metodología, porque vuestro trabajo, vuestro ponerlo en experiencia, nos sirve a todos de inspiración para seguir probando cosas nuevas. ¿no? Eh, así que muchas gracias a María Eugenia, a Lely, a, a María Esteria y a Cecilia eh, por inspirarnos y por inspirar a estas personas que también están en esta en esta sesión que están por YouTube y ir a, a las que la van a ver en el futuro vale porque queda en el canal ¿no? bueno aunque no hemos pasado unos minutos del Sin tiempo ha sido muy poco o sea o Poquísimo. sea hay como, Mira, qué bueno. cuatro minutos no hemos <laughs> el tiempo, o sea, un récord total bueno, he compartido ahí el cuestionario de evaluación final, tanto en YouTube como en el chat del Vale, que sabéis que es una condición para acreditar este taller, que queda 15 minutos abierto. A la, a, bueno, pondremos hasta las 20 para que os dé tiempo. Y lo que sí, nosotros no tenemos ningún conflicto en quedarnos unos minutos más, eh, eh, porque, o sea, igual nos gustaría pues, que pudierais preguntar a estas maravillosas personas que han compartido, a estas cinco mujeres maravillosas que han compartido su experiencia. Que le queráis preguntar algo o, o que queráis también compartir cómo os ha inspirado esto. Eh, bueno, pues porque habrá alguna de persona de acá que está diciendo, ya, ya, yo mañana, yo mañana voy a empezar, no sé, con la cultura visigoda, <laughs> o no sé. Así que si alguien tiene interés en preguntar algo, en comentar algo, está abierto el micrófono. Bueno, que abra su micrófono, nosotros nos callamos. todas las personas la, persona la ven <laughs> bueno vamos eh, hola a ver su... hola para acá sí. <laughs> miren yo en realidad contenta de antes tenía el audio horrible eh, tuve reverberancia eco todo el rato pero uh -huh. súper contenta de ver lo, lo diverso ¿ya? todo la, lo, a lo que podemos eh, a estos puntos que llegamos y a todos los muchísimos más que vamos a poder llegar y feliz sí. también me, me encantaron el, el trabajo de las compañeras muy bueno eh, sí felicitaciones a las demás muchas gracias alguna de las personas que no que no han estado en el, que no conocían este tipo de experiencias que también quieran compartir su percepción pues también sería bonito, ¿no? Por, por saber, ¿no? Las personas que, algunas personas acá, además, soy como nueva, no nos conocemos. Erika, bueno, Erika, se la conocemos, pero bueno, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo, bien. yo no soy docente, no soy profesora, pero sí tengo la inquietud de, de del aprender de otros. Y me gusta mucho la cultura y el arte, y sobre todo el tema patrimonial. Por eso quise tomar el, el taller. Y claro. Efectivamente, a través de la fotografía uno puede hacer eh, pensar a las personas, eh, encontrarse con ellos mismos, que a mí me pasó con una experiencia súper bonita que tuvimos nosotros en una ocasión de, un, de una fiesta tradicional que se hace acá. Entonces, salieron unas fotografías maravillosas y nosotros las llevamos a la pintura al óleo. Y siempre lo cuento porque yo he recorrido toda la región de O'Higgins con esa exposición, y fue porque ¿Sí? yo vi, vi las fotos y dije, no, esto hay que pintarlo al óleo porque está maravilloso. Entonces ahora, ¿cuál es mi idea? Y quizás esto llevarlo a los colegios. Pedir ¿Sí? a lo mejor un, un FAE, no sé, esta eh, en mediación en, de, de arte eh, en la educación, ¿Sí? eh, como parte de la parte cultural que tengo yo, que es la gestión cultural, y hacer un taller de fotografía patrimonial. Y después volver a hacer lo mismo, la pintura y esto hacerlo itinerante. Entonces, creo que desde la fotografía eh, está eh, la conciencia misma del ser. O sea, si yo tengo una fotografía de mis padres a la antigua, de ochenta y tantos años que ya mis padres murieron, llevo una fotografía en blanco y negro, pero yo digo que es increíble es volver atrás, recordar de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy. ¿Y por qué yo quiero seguir haciendo esto? Entonces, por eso me inspiré en, digamos, en, en integrar el, el taller sin siendo docente ni nada, porque creo que todas las experiencias sirven. Y felicitar a todas las profes porque creo que están haciendo una súper bonita labor y desde las artes, desde las artes visuales se puede lograr mucho, mucho con los cabros, porque los chiquillos están metidos en, en el celular, en, 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 la, en este minuto están con muchas depresiones. Entonces, el arte es maravilloso con los chicos, así que felicitarlas a todas y, y ahí me voy a seguir inscribiendo en los talleres, así que me van a seguir viendo, así que un besito muy muy desde la Arocagua, sexta región la, Nancagua, el maravilloso Nancagua. De, hecho, de hecho mirar, eh, lo que comenta Arica también es bien interesante ¿no? porque ella como gestora cultural hay también eh, cuando hablamos de fotografía participativa estamos hablando de vinculación con el entorno y muchas veces los gestores culturales que estamos en el territorio podemos hacer estos enlaces con las escuelas trabajando este, este tema del arte y es muy bonito lo que también comentas de, de cómo llevar a otra disciplina artística porque a veces muchas veces es difícil, ¿no? Cómo llevamos una disciplina que es la pintura al óleo, bueno, pues se puede llevar a través de la fotografía que para ellos es más cercana, ¿no? Y es muy interesante lo que comentas porque creo que es una buena, una buena idea. También para ocupar a las profesoras de artes que hay acá. Exacto. Así que gracias, y ahí nos vamos a estar viendo. Gracias por bien, estar bien, la gracias la la vale. Besos. Besos, chao. Bueno, no sabemos si hay alguien más que quiere aportar. Eh... Bueno, pues deciros que estamos felices. Para nosotros esto no es cerrar un proceso porque bueno es es el supone que el evento final de estos proyectos si no es abrir la puerta para nuevas experiencias no para nuevas personas para nuevos espacios no entonces siempre en estos seminarios ilumináis hasta, a través de vuestro trabajo ilumináis a otras personas que a su vez querrán iluminar a otros así que es de verdad maravilloso haber estado acá que tengamos esta posibilidad bueno por aquí por internet también están diciendo que, ah, que ya ha he hecho el cuestionario. <laughs> muy bien. Eh, bueno, aquí también está escribiendo en el chat. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas y gracias, eh. Esto es que queda bueno. Lo podéis ver tantas veces como claro. y también lo podéis compartir. Menuda experiencia, ¿no? Así que claro. damos por finalizado este seminario y nos vemos en el camino. Muy bien. Bueno, que disfrutes mucho, ¿vale? Y, y seas muy felices. ¿vale? Exacto. Y hagas muchas fotos. Chao, venga, chao. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Vale, adiós.